Soy Abel Caro y es un honor para mí presentaros mi Academia de Automovilismo y Sim Racing a la comunidad de Drivers Parade. En Level Up Academy vais a encontrar cursos de 10 clases en vídeo, entre 20-30 minutos más o menos, y masterclasses de más de una hora. Lo que aprenderéis va desde conceptos generales de automovilismo utilizados en Sim Racing, como física, dinámica, sistema del vehículo, hasta otros específicos que os van a encantar, como setups, telemetría, estrategias de carrera, contenido dedicado a simuladores concretos, y os podéis dar de baja cuando queráis. Así que nos vemos en Level Up Academy. Pues muy buenas noches a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la Drivers Parade Club, bienvenidos a la Monster Division, bienvenidos a la Stock Car Series, a una nueva noche de jueves, a la segunda noche de esta Monster Division, la segunda carrera de esta Monster Division aquí en Homestead, Miami. Lo decía esta tarde, it's Thursday Day, it's Monster Division Race. Y es así, hoy tenemos carrera de la Monster Division en un jueves más. Y veremos qué nos atañe hoy, qué nos depara esta carrera en un circuito ya de los de verdad. Y alguno me va a matar por decir de los de verdad, pero bueno, yo los Super Speedway molan, están tal, pero no es NASCAR pura, que yo le digo. O al menos como a mí me gusta ver la NASCAR, ¿no? Pero bueno, esto a lo mejor tiene una opinión distinta los dos monstruos que me acompañan como siempre en cabina. Un servidor, Javier Quirón, acompañado de Víctor Roca y Víctor Cuni. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Que de repente vuestras cámaras han desaparecido. Pero bueno, no pasa nada, lo vamos arreglando de mientras. Bueno, y contándonos, Víctor, ¿qué opinas tú de lo que acabo de decir? ¿Es verdad que Homestead Miami ya es el primer circuito puro, real? Es el primer circuito de ritmo, sí. Realmente la NASCAR lo bonito que tiene es que tiene diferentes variedades, depende de la distancia del circuito, y circuitos que no son super speedway como Daytona y Talladega ya empieza a entrar el ritmo, y ahí es donde ves el piloto y donde ves el control que tiene con ese coche. Acabamos puesto de poner la cámara al revés, pero bueno, pasa nada. Sigue. Puesto esto, pues el ritmo no es lo mismo en un super speedway, que es todo el mundo juntito y pie a fondo, que en un circuito de milla y media como o menos, que es donde vas todo el rato a acelerando, frenando, giras, y ahí es donde ya ves más cómo tiene el control el piloto sobre el coche en cierto circuito. Ahí es donde disfrutas más. Bueno, ¿y tú qué opinas de este circuito de Homestead Miami, de irnos del Super Speedway? Víctor, si puedes apagar y encender la cámara a ver si se arreglan esos pantallazos que hace. Pues, ¿qué opino de este circuito? Espera, que a ver si puedo. Bueno, da igual. La verdad que un circuito mítico, ¿no? Aquí hemos vivido, pues, verdaderos momentos inolvidables, como la vez que ganó por séptima vez su
En la NASCAR Jimmy Johnson. Un segundo, porque es que Borja Valero me está volviendo loco. Un segundito, por favor. Es que cuando. No, yo entiendo a Kuni. Cuando se te mete la voz del Race Control aquí, es imposible hablar por encima de esa voz. Ahora ya sí. Ahora ya sí. He cogido y he muteado. No, simplemente un circuito que la verdad que gusta. No es un circuito de pie a tabla, ni mucho menos, y tampoco es un circuito de tocar freno excesivamente. Es un circuito. La verdad que difícil de gestionar. No sé si Víctor habrá hablado de este circuito, pero un circuito donde es bastante fácil perder el control a la salida de la curva número 2 como te pases de gas, y un circuito muy fácil también de irte contra el muro como le des demasiado gas o vayas un pelín pasadito a la salida de la 4. Hoy creo que va a estar entretenido. Además, la entrada a boxes no es nada fácil. No es fácil. Porque te tienes que meter nada más pasar la 4. Y si vas pasado speeding, si vas pasado te puedes dar con las protecciones. Y si vas pasado, pues te tienes que hacer un recto y entrar o intentar entrar en la siguiente vuelta. Vamos a situarnos un poco ahora mismo en el campeonato, en el calendario, para la gente que nos está viendo ahora mismo. Y ahora hablamos ya del circuito, porque estamos en la segunda prueba de la temporada. Hemos hecho el Clash, hemos hecho el Duel, hemos hecho esa primera carrera de entrada de Gaia, hemos dejado atrás los Super Speedway y ahora llegamos ya a Homestead Miami, la segunda carrera del año en un circuito que bueno, ya nos están comentando, ¿no? Víctor, los Víctor, ¿no? Kuni y Víctor Roca. La dupla de los Víctor aquí en cabina nos están comentando cosillas de este circuito. A mí me han estado contando cosas importantes, pero antes de todo eso, ¿qué os parece si repasamos el calendario que tenemos en pantalla, evidentemente, y la clasificación provisional? Porque, evidentemente, aunque solo ha pasado una carrera, tenemos empate, curiosamente, en la tabla, porque sí, ganó Marc Montaner, pero Pablo López, con los puntos del stage y de la carrera, ha empatado a Marc Montaner. Por lo tanto, sí, Marc Montaner, que figura en verde, ya está clasificado para el playoff, pero tiene empate con Pablo López. Esto no quiere decir nada, Kuni, porque queda mucho campeonato, pero bueno, es una manera ya de empezar. Sí, es una manera de empezar. Marc, pues hombre, ahora ya tiene cierta calma, ¿no? Tiene una buena posición, digamos. A ver, fallo tras fallo, pues sí, puedes salirte de esa zona, ¿no? Ya lo vimos el año pasado. Pero creo que con el nivel que tiene Marc, va a estar arriba todo el campeonato y por lo menos ya tiene su pase para el playoff. Pablo López, pues oye, después de lo que le ocurrió el año pasado, me alegro de verle ahí después de la primera carrera. Espero que se mantenga. Y el resto a pelear. El resto les toca pelear como jabatos, ¿no? Vale, pues estaba preparando para decir ahora la clasificación, que no la tenemos preparada, pero sí que la puedo decir cómo van a salir los pilotos, porque una cosa importante, Víctor, el otro Víctor, es que hay que tener en cuenta que hoy la parrilla de salida no hay clasificación. Hubo un duel hace dos semanas, ¿no? Que fue antes de la carrera, que bueno, que definía las posiciones de salida del interior y del exterior. Eso ya queda atrás, eso ya no existe, o existió, pero ya no va a existir de aquí en adelante, porque ahora la clasificación de salida, la parrilla de salida, son los resultados de la última carrera, pero con el top 10 invertido. Y eso también hoy va a jugar un papel importante. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, sale primero Carleto porque quedó décimo en Talladega. Y es una manera que nos da un poco de juego al campeonato, ya que no tendrás al típico que hace unas qualis impresionantes y siempre te sale primero. Aquí tienes la gracia de que depende cómo quedas la última carrera, vas a salir invertido en esta. O sea, si quedas décimo vas a salir primero, y si te ves que en la siguiente carrera vas a poder aguantar esa primera posición, te va mejor. Pero nos da más juego y nos da un poco de diversión y de barullo en esas primeras posiciones, y sobre todo nos va a dar adelantamientos. Llegamos a Homestead Miami, a Florida, a Miami, mejor dicho, a Florida, en el primer circuito que nos encontramos de milla y media. Nos vamos a encontrar muchos de estos, durante la temporada. Que va a cambiar mucho, pues, la forma del circuito sobre todo, y el peralte. Este peralte de 20 grados en las curvas, ¿se podría decir que es un peralte muy elevado o no? Bueno, es bastante, bastante alto. Realmente ayer estuve entrenando aquí y se nota. Una curva sí que está mejor peraltada que la otra. La 1-2 es un poco más suave el peralte, la 3-4 es bastante más bestia. Y sí que se nota, sobre todo porque te permite tener esa multitrazada que seguramente vamos a ver hoy, donde los coches irán uno por arriba, el otro por abajo, o donde encuentren el grip en el momento de la carrera, ya que
depende de la goma que haya, vas a notar que se utilice más una línea u otra. Efectivamente, como dice Pablo por el chat, son 20 grados en la curva, 18 en las rectas. Y Kuni, tema salida, ¿vale? Teniendo en cuenta que, vale, que sabemos que en la NASCAR no tiene mucha importancia la parrilla de salida y que puede ganar uno que arranque último, porque puede ganar uno que arranque último. ¿Cómo de importante es en las primeras vueltas una buena posición de salida hoy aquí en Homestead Miami? No quiere decir nada. No quiere decir absolutamente nada. No es un circuito que podamos decir que es un short track, ¿no? Como puede ser Martinsville o Bristol. O sea, aquí este circuito, lo que tú dices, ¿no? Puedes salir el último y acabar ganando la carrera. No fácilmente, pero si tienes mucho nivel y vas remontando y te sonríe la suerte, ¿no? De cara al stage, de cara que si tienes banderas amarillas y haces una estrategia diferente, pues sí que no es nada importante el tema quali, ¿no? Luego veremos a ver, ¿no? Porque el tráfico lo va a decidir todo y seguro ha comentado antes off streaming Víctor. Es muy complicado adelantar. Sí, habrá que ver, ¿no? Hay muchas líneas, según nos ha comentado Víctor, fuera de stream, que pueden funcionar, pero esto no quiere decir que luego sea fácil adelantar. Eso luego será otra historia. Por cierto, que he visto ahí a Jalberillo por el chat que decía que me voy a volver loco con los Víctor. Está hablado. Víctor es Víctor Roca y Kuni es Kuni. Y punto. Ya está pactado todo. Está todo pagado. No nos liamos. Mira que había gente que me podían poner aquí conmigo en cabina. Dos Víctor. Lo mejor que podemos hacer. Vamos a ponerle a Javi a dos Víctor. Bueno, ahora sí que vamos a ver. Vamos a repasar el top 10, ¿vale? Porque como tú bien decías, Víctor, pole para José Carlos Izquierdo, que quedó décimo en la última carrera y por eso es el poleman. Segundo, Víctor Lobato. Tercero, Héctor Pereira. Cuarto, Pablo López. Quinto, Marc Pérez. Sexto, David Silva. Séptimo, Rafa Cabrera. Octavo, Estefan Ribeira. Noveno, Rubén Rodríguez. Y décimo, Marc Pérez. Por detrás, pues los resultados de la última carrera. Ha dicho Kuni que no es importante o que no es determinante la posición de salida. Una quali siempre es importante, ¿no? Pero te quiero decir, no es determinante. Eso es. No es determinante, pero bueno, en el factor psicológico, los dos empatados en el campeonato, pero Pablo López por delante de Marc Montaner ya en la salida. Claro. Eso ya, factor psicológico, está ahí, ¿no? Claro, y además, cuando es una carrera tan larga, realmente el stage llegará muy temprano. Creo que son a las 64 o por ahí. Y después son 160 vueltas, o sea, salir delante, sabes que vas a tener una parada, a no ser, porque estirar es imposible casi, a no ser que hagas como Borja Valero en Autoclub y apagas el motor desde la vuelta 1. Pero aquí vamos a ver cómo en un circuito que es tan difícil adelantar, salir delante del otro es clave en este puesto. Entonces, veremos que Pablo lo tiene más tranquilo y Marc va a tener que apretar un poco más para estar allá arriba. Por cierto, no sé qué he dicho, porque Pablo Díaz me estaba corrigiendo. Yo creo que he dicho algo de he dicho que los 18 grados son las rectas, ¿verdad? No. Ya sabéis que yo hablo muy rápido y a veces esto no piensa, ¿vale? Me pasa como Fernando Torres en sus últimos años. Que él quiere correr mucho, pero ya la pierna va más rápido que los pies, pues igual. Y nada, chicos, lo que vamos a hacer es conectar ya directamente con el circuito porque va a empezar la carrera, porque va a empezar ya esta segunda cita en el circuito de Homestead Miami. Tenía ganas, ¿qué queréis que os diga, chicos? Tenía muchas ganas de llegar a esta segunda cita por salir de los Super Speedway. ¿Qué queréis que os diga? Arranca la Stock Car Series, tienen muchas ganas, pero te enredas en esa semana de Super Speedway, que si Daytona, que si Talavega, que si luego otra vez Talavega. Y tienes ganas de llegar a un circuito de milla y media, ¿no? Que es este de Homestead Miami. Sí, realmente ya tocaba. Ya tocaba. O sea, abrir el campeonato con tanto Super Speedway está divertido. Pero una y no más. Y queremos ver a los pilotos sacar los codos y luchar ahí bien paralelo en circuitos donde las manos son más importantes. Pues habrá que ver los pilotos ya en lo que es en box, preparándose para salir. Vamos a repasar rápidamente el grid de parrilla, si os parece. Ahí lo vamos a ver ahora mismo con la primera fila para José Carlos Izquierdo.
y Víctor Lobato en la fila 2, Héctor Pereira, Pablo López, fila 3 para Mar Pérez y David Silva, fila 4 para Rafa Cabrera y Estefan Civeira, en la 5 Rubén Rodríguez y Mar Montaner, fila 6 para Nacho Gaspar y Kevin Honorato, en la fila 7 Iván Rodríguez y Rubén Rubio, fila 8 para Ángel Fernández y Roberto Roza, fila 9 para Jorge Navarro y Lucas Navarrete, fila 10 para Juan Aragonés y Pablicho Villar, en la fila 11 Santiago Guardiola y Ander Marro, fila 12 para Ismael Aviv y Gonzalo Romero, fila 13 para Carlos Gómez y Marco Pereira, fila 14 Alex Castillo y Juan Lemus, fila 15 para Toni Alpañez y Íñigo Bea, perdón, fila 16 para Alberto Medina y David Zapata, fila 17 Ginés González y Jonathan Pumuki, fila 18 para Ismael Montoya y Salva López, fila 19 para Pablo Araujo y Daniel Lezcano. Y acabamos de ver en la parrilla de salida, Cuni, pues síntomas de lo que fue Talavera, ¿no? Gente que por haber hecho una mala carrera en Talavera está saliendo muy atrás. Y esto va a ser así durante el campeonato. No te puedes permitir malas carreras. En el sentido de una retirada, sales último en la siguiente. Exacto, exacto. Sales último. Pero tampoco es determinante, ¿no? Tienes que tener la mente fría y sabes que la siguiente carrera vas a salir detrás. Perfecto. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir la siguiente carrera a hacer un buen resultado. Yo qué sé, no voy a decir un top 10 o un top 5 saliendo tan atrás, ¿no? Pero un top 15, ¿vale? Y para la siguiente carrera voy a salir el 15. Pues venga, vamos a la siguiente carrera a intentar hacer un top 10. Y así ya progresas lo que va el campeonato, ¿no? No hay que comerse la cabeza de en Talladega, qué mal lo he hecho, salgo atrás. Quedan muchas carreras por delante. Tienes oportunidades de recuperar lo que has perdido. Por cierto, pone One to Green, pero me parece que el pace track tiene luces encendidas. Efectivamente, vamos a quitar el cartel para no confundir a nadie, porque ahora cuando pase por meta es cuando apagará las luces y volverá a salir el cartel de One to Green. Y además, acabáis de ver en pantalla que ha aparecido el cartel del stage, que la semana pasada tuvimos un error porque en el reglamento ponía una cosa, luego fue otra y, en fin, para no confundir a la gente, quitamos el cartel del stage. Pero hoy ya sí que funciona. El stage es en la vuelta 64. Ha cambiado este año. Antes, Cuni, era en el 75-60% de la carrera, este año es antes, en el 40% de la carrera. Bueno, eso quiere decir que la organización tomó una decisión de queremos la segunda parte de la carrera que sea más larga, ¿no? Vamos a poner que ese stage es el intermedio del partido, pero la segunda parte del partido dura más que la primera. Aquí tenemos a Héctor Pereira. Me encantaría ver lo que ha puesto en la tablet, pero no alcanzamos a verlo. Una pena. No lo veo. No. Luego le pregunto. Pero ¿y lo que se ha puesto en las gafas? Héctor Pereira va a estar así toda la temporada, ¿no? Va a intentar sorprendernos sí. todos los días. Sí, sí. Perfecto. Te puedo comunicar que sí. Que sí, ¿verdad? Vale, que perfecto. Sí. pues nos lo apuntamos. Héctor Pereira, 91. El segundo en la fila interior. Vamos a ver cómo va la cosa. Hoy contamos con un buen número de webcams para poner en pantalla. Así que vamos a disfrutarlas todas ellas. Y también vamos a disfrutar del comienzo de esta carrera. Porque, ojo, no ha esperado nada. José Carlos Izquierdo arranca la segunda carrera aquí en Homestead, Miami, de esta Monster Division en la Stock Car Series. Primera curva para los pilotos que intentan trazar en ese inicio. Bien, y ojo, porque tenemos bandera amarilla. Golpe detrás, grandísimo. Pues Kevin Honorato está involucrado. Carlos Gómez también está involucrado. Vamos a ver qué ha pasado. Ahí vamos a Kevin. Vemos a Carlos también en pantalla. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Vamos a tener una replay de lo ocurrido ahora mismo. El blimp ha sido a la altura de Ismael Aviv. Lucas Navarrete, también. A ver. Uy, hay un alcance. Ángel. Alcanza a Kevin Honorato por detrás. Se lo lleva Iván Rodríguez. ¿Rodríguez? Sí, Iván Rodríguez. ya con lo de Santiago Guardiola la lío. Y luego vaya comienzo de carrera, ¿no? Vamos a ir un poquito para atrás y lo analizamos. Fijaros en el 33. En Kevin Honorato. Vuelvo a poner la cámara en él. Ahí lo vamos a ver ahora mismo. 33, Kevin, un segundo. Ahí le tenemos. Fijaros en el 33, ¿vale? El coche morado le impacta por detrás a Ángel. Y ya luego por detrás, pues es pasajero de todo lo que viene. Lucas, Alex, Castillo. El Pablicho Villa también se ve involucrado. Y algún piloto más que se ve en medio. Carlos, ¿no? Que también está en el meollo. Un inicio complejo y complicado. Ha entrado muy fuerte Ángel y se ha llevado a Kevin. Sí, ha entrado demasiado fuerte. Yo creo que no se esperaba tampoco que Kevin fuera tan lento, pero sí, en este caso
Creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Sí, no, no, se ha visto claro el accidente. El tema es, ha habido varios involucrados. No sé si se podría hablar de Big One como sí. tal. Sí, ¿verdad? Sí, son 6 coches. Sí. Se podría hablar de Big One perfectamente. El tema es, ¿cuán de fuerte ha sido el golpe? Porque acababan de arrancar y no iban a mucha velocidad. A lo mejor alguno no ha tenido muchos daños. ¿Qué se dice? Alguno tiene el morro chafado solo, otros sí. tienen el lateral rascado, pero sobre todo el que mayor impacto se ha llevado es el que vino el adaptorio. Yo creo ¿no? que el que más impacto se ha llevado ha sido Alex Castillo. Alex Castillo está ahora mismo en boxes, le estoy viendo la cámara frontal y bueno, está saliendo ahora de boxes. Tiene el coche, la parte delantera destrozada. Ese coche, dudo mucho que tenga alguna oportunidad, ¿no? Y Kevin Honorato, pues toda la parte trasera también, algo de la parte delantera, ha sido el, no el perjudicado, pero sí el que ha armado todo el lío, ¿no? No por su culpa, pero bueno, vamos a ver de aquí al final. Bueno, típico accidente, lo diré, no me va a salir el nombre ahora, de DPC Connect. De analizarlo correctamente con las líneas, ver qué ha pasado. Porque es el típico accidente que desde fuera nos puede parecer una cosa y luego cuando lo analizan en el DPC Connect nos pegan el bofetón. Este es de esos. Sí. Este año no hay DPC Connect, lo siento, oh, Javi. No, ¿de verdad? se quitó. Nos va a tocar lidiar a nosotros. Pero para algo bueno que teníamos nos lo quitan. pero a ver, ¿qué puedes decir de este accidente? Como mucho, Kevin Honorato se ve que entra un poco cruzado, pero tampoco ha ido tan lento, ha aguantado el coche y el de detrás le ha venido rapidísimo y se lo ha comido. Es que no, mucho no hay que decir caso. Habría que mirar otra vez el accidente, sí, Javi. Habría que mirarlo bien. No, es que, vamos a ver, nosotros podemos dar nuestra opinión, pero luego la gente va a pensar que vamos con favoritismo. No. Y para nada. Yo la estoy viendo ahora mismo. Yo, a mí no me cabe ninguna duda. Yo me llevo muy bien con Ángel, pero en este caso iba muy pasado. Iba muy pasado y se le ha subido el coche, además. Sí, no, a mí desde... Vuelvo a decir, yo he visto lo mismo que ha visto la gente en pantalla. No he tenido más repeticiones, ¿no? Pero a mí también me ha parecido de primeras que Ángel le entraba muy fuerte y tocaba a Kevin por detrás. Y bueno, a ver, que pongamos un poco humor al asunto, que el que da por detrás paga y ya está. Exacto. Sí, realmente. En este caso, sí. A ver, niños, es una broma. No es... Es una broma, ¿vale? Que luego me veo lo que va a pasar aquí. Yo voy a hacer un pequeño comentario. Nosotros comentamos la carrera. Claro. Luego, quien toma las decisiones de las... y damos nuestra opinión de lo que creemos que puede ser, ¿vale? Las opiniones que nosotros damos, los comisarios no toman nota de nada. Claro. ¿De acuerdo? Así que, por favor, no penséis que... Este ha tenido la culpa. Es la opinión de uno que está comentando, no del comisario, por favor. Bueno, vamos a centrarnos, que esto va a arrancar. Y Víctor Lobato es el líder ahora. Le ha quitado a José Carlos Izquierdo ese liderato en el inicio de la carrera. Así que vamos a estar pendientes porque el 17 relanza ya. Se pone en marcha la carrera de nuevo. Se mueven los Lucky Dog por detrás. Pablo López, que ha salido muy bien. Le van a bloquear ahí. Los Lucky Dog, que es en este inicio de momento Víctor Lobato pasando muy bien en esas primeras curvas. El resto del grupo de momento los veo muy bien ahí detrás de los líderes. De momento, ojo. Todo en orden. Y ojo, porque Héctor Pereira, ¿eh? Héctor Pereira ahí luchando con José Carlos Izquierdo. También está ahí Pablo López. Mar Pérez también está en la pelea. Mira Pablo, que se va a la línea exterior, hay casi Ford White en la salida de la 4. Mira Pablo cómo hace el lacito para intentar adelantar a José Carlos Izquierdo. Ahora pasando por la línea de meta es Mar Pérez, el que se quiere colocar segundo y lo va a hacer ahí en el interior de la curva 1-2. ¡Cuántas líneas! Mira que me has avisado, Víctor, pero esto es una locura. Sí, y además son muchas líneas a las cuales aún te puedo decir que a este momento de la carrera todos van bien, ya que vas a la misma velocidad y lo que estás perdiendo yendo por arriba lo ganas en la recta, lo que estás ganando yendo por abajo lo ganas un poco en neumático.
no hay mucha diferencia, entonces ahora lo que estamos viendo es cómo los pilotos están adecuándose en una línea, pillando una y en tanto coger la que más tranquilos están. Ahí tenemos a Rubén, segundo clasificado en la carrera de Talladega, subidos en la onboard del piloto de Team Forcilla, aquí en la línea exterior a la izquierda, José Carlos Izquierdo, subiendo posiciones poco a poco, un Rubén que se coloca ya en la séptima posición por la línea exterior, y fíjate cómo delante de él podemos divisar, Cuni, varias líneas, no solo una, sino varias. Sí, casi antes, cuando estaban en lucha Héctor, Carleto, creo que era Mar Montané y Pablo López, casi hemos llegado a ver un four wide así, de refilón, pero sí, es un circuito ancho, entonces las líneas aquí, la verdad, es una pasada, ¿no? Vas rápido en todas. Tenemos a Gonzalo Romero. Siempre le he conocido como el showman. Veremos este año qué nos depara. En Talladega no pudimos ver todo de él, pero es uno de los candidatos, ¿verdad, Víctor? Sí, para mí es Tito Chévere, para ti es showman, pero siempre está ahí, siempre está dando guerra y sorprendiendo. La primera carrera no pudo hacerlo mucho y hoy está aquí con todas las ganas de llevarse puntos adelante. Encajonado Gonzalo Romero, ahí le vemos. Entre David Silva y detrás de Roberto Roza, el piloto de High Speed. Pero es que esto va a ser así durante toda la carrera, quiero decir, Cuni. Parece que va a haber tantas líneas que va a ser muy difícil. Mira, 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 Gonzalo ahí, que se te quería meter. Entre Roberto Roza y David Silva. Y es que esto va así. Es que ¿cuál es la línea buena? ¿Todas? Todas. Ahora mismo todas. Todas. Estamos veremos con bien el desgaste, ¿no? Pero exacto. El tema ya no es solo el desgaste de las ruedas, ¿no? También la evolución de la pista, digo yo, caramella, ¿no? En cómo van los pilotos por las distintas. Sí, sí, es lo que hablábamos antes. Depende de dónde traza el coche y dónde encuentras goma, por ahí se va a tirar más a finales de carrera, pero recordar que ahora mismo es atardecer en el simulador y seguramente acabaremos la carrera en noche. Vamos a ver cómo evoluciona el circuito, porque ya lo vimos el año pasado, que a media carrera cambió todo y se creó la línea interior con Rafa Cabrera y varios de High Speed, que al final todos acabaron usando. Ahí tenemos a Roberto Roza en pantalla. Ahora mismo está justo detrás, si no me equivoco, de Ángel Fernández y de José Carlos Izquierdo. José Carlos Izquierdo, Carleto, que ha perdido el liderato muy rápido y está ahora mismo en la octava posición. Pero la carrera es larga, hay que cuidar todo, el desgaste y demás. No hemos hablado de ello, Cuni. Pero bueno, podemos hacerlo ahora perfectamente. Consumo. ¿Cuánto van a durar los coches en pista? Por depósito, 55 vueltas. 55-56. Por ruedas, no sé yo si podrán llegar a hacer un stint entero con las ruedas, ¿no? Pero como me comentaban a mí, hay que tener cuidado con el coche. Hay que cuidar los neumáticos. No es de desgaste alto, pero como te descuides, sí que lo vas a pasar mal. Sí. Hay un pequeño cliff en una vuelta ya larga, donde de repente pasas de tener grip a la vuelta siguiente ya al coche ser un blandibú y empezar a marcar por todo. Habrá que estar pendiente de todo eso, teniendo en cuenta lo que decís, y teniendo en cuenta que el stage es en la vuelta 64, cobraría mucho sentido que en la vuelta 32 veamos paradas, por ejemplo. Sí, realmente sí, es un buen momento para parar y es el momento que realmente si quieres ir a... ¡Uy, cuidado detrás! ¡Gonzalo! ¡Uy, Gonzalo! Casi pierde el coche. Están en three-way. Mira, 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 Gonzalo, que se tira por el medio. Ahí entre José Carlos Izquierdo y Ángel Fernández. Ángel es el número 93 que va por el exterior, aquí pegadito a nosotros ahora. Saliendo pegado al muro, Gonzalo que sale detrás de él, José Carlos Izquierdo. En la línea interior con Roberto Roza siguiéndole por detrás. Aquí tenemos a estos cuatro que están luchando como pueden. Ahí ha tocado Ángel el muro un poco. Vamos a ver porque se está rompiendo este grupo detrás de Rubén Rodríguez, creo que es. Efectivamente, que se está escapando. Y por cierto, no hemos hablado de ello, pero se van los chicos de MSI, ¿eh? Tanto Víctor como Marc Pérez están rodando rapidísimo y tienen 1.5 de ventaja sobre el tercer clasificado, que es Pablo López. Madre mía. Bueno, no quiere decir nada, ¿eh? No quiere decir nada. No quiere decir nada, la verdad.
veremos a ver, ¿no? De aquí a final de Steam, si son tan rápidos como parecen. Parecen, pero también hay que tener una cosa en cuenta. A ver, son del mismo equipo. Sabemos que no es un campeonato por equipos, pero por detrás están en lucha. Por delante ellos no están en lucha. O sea, vemos a Pablo López con Rafa Cabrera ahora un poco más distanciados. Uy, Mar Montaner. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No te puedo creer. Lo hemos vivido in situ en la cámara de Santiago Guardiola. El meneíto lo vamos a llamar, porque vaya susto que se ha llevado el 14 de Víctor. Sí, y además no es el único que se ha llevado un susto. También por detrás, justo detrás suyo, David Silva ha tenido el pequeño susto. Y los dos lo han podido salvar, David Silva no. Ha tenido un toque contra el muro, pero vemos lo difícil que es la salida con este coche de la 2 y de la 3, ya que has de salir progresivo y no acelerar a tope hasta que no tengas el coche meramente recto o aprendas a salir derrapando, controlando el coche, porque el coche se enrosca muy fácil. Pues sustito para Santiago Guardiola, que ha sido justo con el error de Ángel Fernández en la salida de la 2, que tocaba el muro. Eso ha hecho a Santiago levantar el pie y claro, los que venían por detrás, se ha creado un alcance, Cuni. Sí, se ha creado un alcance. Ahí les tenemos, ¿no? El grupo más compactado todavía. Y ojito, porque Ángel no parece que ahora tenga ritmo, ¿no? Después del golpecito que ha tenido antes con el muro, parece que está perdiendo fuelle. Mira, sí. Juan Lemus ahí con Ángel. Creo que el otro piloto es el dorsal número 27, Tony Alpañez. Ahí lo vemos. Va para la curva número 1 por delante. Pablo López se mantiene ahí. A 0-9 ahora, Cuni, de los líderes de MSI, no se aleja mucho. Y detrás, ojo, porque están Rafa y Mar Montaner muy cerquita. No se desengancha Héctor Pereira, tampoco Rubén Rodríguez. Por lo tanto, vamos a ver el tema gestión de neumáticos, porque de aquí a 12 vueltas vamos a empezar a ver movimientos en box, seguro. Seguramente. Sí, no lo dudo, porque estamos viendo que la gente está apretando mucho. No creo que nadie vaya a hacer la de apagar el motor. Pero no creo, nadie va a llegar a la 64 de esa manera, entonces sí que veremos sobre la vuelta 32, teóricamente sería la óptima. Vamos a ver si alguien lo estira un poco más para a la segunda parte de este Steam antes del no me sale el nombre ahora. Del stage, tengamos esto, poder ir un poco más apretando con unas ruedas un poco más frescas y poder a ver si conseguir llegar a esa vuelta 32 para llegar a la 64 con mejores ruedas que los demás. Mira que se está liando ya aquí, a partir de Juan Lemus para detrás, están todos muy juntos realmente. Es que puede pasar de todo. Cuidado con Santiago Guardiola, que se va un poco abierto ahí en la curva número 1. Está David Zapata en el interior. Claro, es que hay que tener en cuenta, ¿no, Cuni? Que hay muchos pilotos fuera de posición, entre comillas. Gente que en Talladega se le dio mal y que aquí va muy bien, pero arranca desde muy atrás. Sí, en el caso de Pablo Araujo, ¿no? Ahora mismo no sé cómo salía, pero está en decimosexta posición. Última fila salía y mírale dónde está ya. Pues mira, ahí está, ¿no? Sí, hay muchos pilotos que están fuera de su zona habitual, ¿no? Habitual, porque bueno, Mar Pérez, Víctor Lobato, Pablo López, Montaner, Rafa Cabrera, sabemos que son pilotos que son de top 10, ¿no? Y ahí les tenemos a los 5 top 5. Gonzalo, por ejemplo, es otro de ellos que también salía bastante retrasado y ya está en top 10. Así que es progresión y saber cuándo adelantar. Y en la tercera, bueno, perdón, en la tercera posición, en la 25ª posición, tenemos al que quedó tercero en Talladega, Estefan Tibeira, que él mismo nos decía, Víctor, hace dos semanas, que quería ver cuál era su nivel aquí, en este tipo de circuitos, ¿no? Que en Talladega todos sabemos cómo era, que muy bien, que lo hizo guay, que quedó tercero, pero que él tenía los pies en el suelo y sabía lo que venía. Sí, a lo mejor esta semana ha venido un poco más nervioso. ¡Cuidado, golpe cuidado, detrás! ¡Golpe de Rubén Rubio! ¡Ha sido Rubén Rubio en la salida de la 2 con Salvador! ¡Ay! También Nacho Gaspar involucrado en el accidente. Me encanta escuchar a Víctor, a los dos Víctor. Y yo sin ver nada. Sí, porque han habido varios coches que después, cuando ya lo habían controlado, les ha aparecido un coche al lado y los ha arrollado sin querer porque el otro coche seguía dando vueltas.
Y es eso, ves estas cosas y como, es difícil no empezar a decir au, ahí, porque... Lo ha perdido el solo por completo. Ya la puntilla... alguno va a decir que Ángel me cae mal, pero no es así. La puntilla se la ha encontrado Ángel, no ha podido hacer nada, le ha dado un toquecito. Y es cuando ha perdido ya por completo Rubén Rubio el control. Pero ya tenía el coche totalmente perdido a la salida de la 2. Es lo que he dicho al principio, ¿no?, de la retransmisión. Es muy fácil perder el control. Ahí lo vamos a ver cómo lo pierde él al salir de la 2, al intentar controlar, levantar. Es cuando Ángel le golpea por detrás. Y aquí se origina ya el golpe con Salva López. Los que vienen por detrás se lo encuentran. Y es el momento en el que salta la bandera amarilla. Aquí Nacho Gaspar, que no ha podido evitar el contacto con Salva López, creo que era. Y se ha ido hacia adentro. Vamos a ver dónde acaba. ¡Uah! Porque se lleva Lezcano. Esto es horroroso. Esto es uno de los au. Es esto. Esto tú te sientes tranquilo, has pasado todo y de repente ves que un coche te viene encima y te toca y dices ¡no! Y ves la de carrera que te queda por delante. Duele, de verdad. Por alguna razón. Ahora. Por alguna razón algo no está funcionando porque no nos funcionaba el overlay, pero ya está todo en orden. Volvemos al directo, volvemos con la situación de carrera y volvemos con la segunda amarilla de la carrera. La primera nos ha pillado un poco en frío, ¿no? Porque acababa de empezar la carrera y no nos esperábamos, ¿no? Ese accidente, ¿no? Entre Kevin Honorato y Ángel. Este, más o menos, por el momento ya de la carrera, ¿no? Nos estábamos acercando a esa posible parada. Nos lo podíamos intuir, ¿no? Aparte era la salida de la 2, al dar gas lo pierdes de atrás. Se podía más o menos presuponer que podía ocurrir esto, ¿no? Sí. Sí, pero... Realmente ese lo que ha pasado, hay un problema en la salida de la 2 también, que cuando tocas la línea de brea justo donde estaba él y con el acelerador a tope derrapa muchísimo, también podemos achacar un poco al desgaste ya eso, y sí que hemos visto que ahora todos los pilotos han parado, así que tendremos bueno, no todos, ojo, menos un dos. Apunte, Marc Pérez y Víctor Lobato son los únicos pilotos que no han entrado, ¿eh? El resto han hecho una parada, pero Marc Pérez y Víctor Lobato se han quedado en pista. Se pueden hacer stint de 52 vueltas. Ahí tenemos, ¿no?, que todos los pilotos han parado. Ojo con David Zapata, porque David Zapata está quinto, pero porque ha parado antes que... Fíjate, ¿no? Su stint es de 2, por lo tanto ha parado antes que el resto, al igual que Ismael Montoya. Exacto. No entiendo muy bien. Claro, no entiendo muy bien. Pero es así, ¿no? Ahora Marc Pérez y Víctor Lobato van a tener unos neumáticos de 27 vueltas. Vamos a poner que son 20, de 21 vueltas por las dos banderas amarillas. Pero ya es una diferencia bastante notable. Ahora habrá que ver el ritmo que pueda llegar a tener Pablo López y Roberto Roza, que son los dos primeros que tienen neumáticos nuevos, respecto a los pilotos de MSI, ¿no? Claro, ahora el tema es que los chicos de MSI con esas ruedas, claro, Pablo, Roberto y compañía se los van a cepillar, pero ese no es el único problema. Ese no es el único problema, Javi, para Marc Pérez y Víctor Lobato. El problema que tienen ahora es que ellos van a tener que hacer una parada sí o sí para llegar al stage. El resto, como Pablo López, o sea, el resto que ha parado, ya no tienen que hacer una parada hasta el stage. A lo mejor están sacrificando el stage a cambio de después en el stage no entrar. Pero es que van a entrar con muchas vueltas. Sí. Pero piensa eso, justo cuando llegas al stage, ellos a la 54 o 55 pueden llegar a parar. No entras al stage y después del stage ya sales en primera posición, ¿sabes? Con unas ruedas un pelín menos frescas, pero a lo mejor estás cuadrando para el final de carrera, ¿sabes? Pues bueno, vamos a ver, porque ya están las luces del Pace Track apagadas y Marc Pérez será el encargado de lanzar la carrera de nuevo. Habrá que ver en qué condiciones lanza la carrera, porque la realidad es que con esas ruedas de 27 vueltas, él y Víctor, el 17, lo van a tener complicado, pero vamos a ver, ¿no?, cómo responden los dos pilotos de MSI. Va a lanzarse ya la carrera. Pablo López detrás de ellos, muy cerquita. ¡Uy, tintineo! ¡Buah, detrás! Roberto sí. Roza. Se le ha movido un montón el coche. Mira Gonzalo Romero cómo se mete ya a la línea interior para intentar
ganar posiciones lo más rápido posible. Rafa Cabrera con Héctor Pereira por delante. Muy cerquita el 56, ahora cerquita también de su compañero de equipo David Zapata. Mientras tanto, por delante, Marc Pérez y Pablo López luchando por la primera posición. Se va a poner el Pulpeiro en la primera posición, como era de esperar. Tiene neumáticos frescos por dos neumáticos, 37 vueltas de Marc Pérez. Es normal que se ponga líder. Ahora hay que ver cuánto aguantan los chicos de MSI, Kunik. Es que, fíjate, ¿no? Ahora Rafa Cabrera, qué fácil ha pasado a Víctor Lobato y cómo se va a quitar de encima por el exterior a… Bueno, espérate, porque casi lo pierde Rafa. Ha entrado cruzadísimo. Casi lo pierde Rafa y se le ha echado encima. Ahora de repente está Víctor Lobato, Héctor Pereira, Rubén, todos muy cerquita de la hora. Ojo, porque esto crea mucha confusión, ¿no? Coches muy rápidos intentando pasar a dos coches que van muy lentos. Esto es como… intentar pasar por una puerta muchos coches a la vez, o sea, muchas personas a la vez. Va a haber un atasco monumental y esto no es Taladega. Y el que se está beneficiando de todo esto es Pablo, que ahora mismo está sacando tiempo y ya por fin Rafa Cabrera ha podido pasar e intentar ir a por esa gacela que se ha escapado. El meollo que hay alrededor de Víctor Lobato, que es una chicane móvil, están todos intentando pasarles como una isla y un montón de agua pasando alrededor de él, porque todos quieren pasar, porque van muy rápido. Los chicos de MSI se han equivocado, no entiendo muy bien por qué han seguido en pista. Están tirando el stage a la basura, entiendo. Bueno, vamos a ver, de aquí al final de la carrera a ver lo que ocurre. Si uno de los dos acaba en el podio y le podemos entrevistar, es una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué no han entrado en la segunda bandera amarilla cuando el resto sí que lo ha hecho? Sabiendo que tienen que hacer una parada y que no les queda mucho para hacer esa parada. Les queda en torno 15 vueltas, vamos a poner. 20 vueltas, como mucho. Y es que ese no es el problema. El problema ahora es que ellos, haciendo esa parada, van a ser doblados. Y Rafa ya encima de Pablo López. O sea, tienen un problema muy gordo ahora mismo, tanto Marc Pérez como Lobato. Perdona, Kuni, porque Rafa Cabrera le coge el interior a Pablo López y se va a colocar líder en 56. Viene de un susto hace dos vueltas. En la curva número 2 se ponía el coche totalmente de lado. El 56, que acaba de quitarle la primera posición a Pablo López. Los de High Speed vienen fuerte porque mira por dónde viene Marc Montaner con un pequeño tintineo, Víctor. Sí, hemos visto un movimiento impresionante. Ha recuperado la distancia que había ganado Pablo López y ahora mismo, como ves, está perdiendo un poco de fuelle. Están viniendo los de High Speed rapidísimos. Incluso estamos viendo como ahora Marc Montaner está apretando y Rubén. Muy fuerte también Rubén Rodríguez, compañero de Pablo López. ¡Mira, Marc! ¡Me tiro por dentro! Tiene que levantar Marc. Ahí aprieta Pablo los dientes para salir más fuerte. Se mueve el coche, se zarandea de la parte trasera. Ojo al paralelo en la línea de meta de momento. Marc Montaner por delante, se tira fuerte al interior aquí. Se coloca segundo el 73. Pablo muy abierto. Saldrá más fuerte para defenderse de Rubén Rodríguez. Los chicos de High Speed Kuni muy fuertes ahora mismo. Muy fuertes, muy fuertes. Vemos que la tónica de Marc Montaner, ¿no? Sigue, ¿no? Dejamos Taladega, un circuito totalmente diferente ya al resto de todo el calendario. La carrera fácil, vamos a poner entre comillas, ¿no? Que no hay que comerse mucho la cabeza dando las paradas. Pero Marc Montaner está haciendo un trabajo muy bueno. Salía en P10 y ya va segundo, ¿no? Y ahora mismo está haciendo entre comillas. ¡Ojo, Rubén! ¡No, Pablo! ¡Uf! Cruzada. Totalmente de lado. Madre mía, Pablo López en la curva número 1. Esas ruedas ahora mismo están que echan humo. Tiene que tranquilizarse un poco y enfriarlas, Kuni. Sí, tiene que enfriar. Va a pasar, va a pasar dos, tres vueltas hasta que pueda retomar el ritmo. Pero sí, esa quemada de goma. Y a la Pulpeiro Drift. Araujo tercero, Gonzalo sexto, han salido los dos de detrás de todo. Araujo, sabemos que este circuito se le da muy bien, que siempre hace buenas posiciones aquí, pero la remontada que está haciendo es impresionante. También le han ayudado un poco las amarillas porque ha juntado todo y ha podido tener más fácil adelantamientos, pero meritoria tercera posición actual que está y ojo a ver cómo acaba la carrera. A Gonzalo ahí metido también en la lucha con Rubén Rodríguez, detrás de ellos está Alberto Medina también.
Tenemos también su webcam y estamos viendo a Alberto en pantalla, persiguiendo a Gonzalo Romero, a Héctor Pereira. Claro, ahí el movimiento de Héctor por delante de Alberto. Y vemos a Alberto cómo ahí se ha podido ver muy bien con las Oculus, cómo miraba hacia la izquierda, ¿no? Sí. Bueno, pregúntale a Víctor, que ahora. Sí. Ahora tiene gafas. Es verdad. Algo he visto por Twitter. Algo de una ayer calentada o algo así, ¿no? Una me calenté mucho, pero el bueno. El maldito Iván Rodríguez, que está por ahí, que le calentó la cabeza a nuestro pequeño Víctor. No, pero bueno, ayer hice el entreno con ellos aquí, dimos casi ciento y pico vueltas y con las gafas es una sensación que es que no se puede explicar comparado con una pantalla. Ahora eres un auténtico Neki, ¿no? No, ya lo era, lo que pasa no, que no, no, tienes que tener Neki gafas Plus. Para eso. Ahora estoy Neki Plus. Me hizo mucha gracia el comentario de Oscar, ¿no? En Twitter, ya eres un hombre. Sí, bueno, cosas de estas. Pero bueno, sí que con las gafas tienes ese plus que puedes apurar mucho mejor a los otros coches y eso ayuda mucho en tema de three wides, de meter el coche donde casi no hay hueco, porque es eso, apuras perfecto. Está sufriendo Pablo López ahora, ¿eh? Se le ha echado encima Íñigo Bea, también está ahí, creo que es Jonathan Pumuki, que le van a adelantar. Mira cómo tintinea el 0-4. Ahora mismo en la salida de la 4 está sufriendo mucho porque esas gomas están ardiendo, Kuni. Sí, Pablo ya no tiene el stage perdido. O sea, te quiero decir, puede conseguir algún punto todavía, ¿no? Pero tiene que calmarse y tiene que ir al ritmo de los pilotos que tiene ahora mismo delante y poco a poco que su desgaste no sea mayor que los pilotos que tiene delante, intentar luego adelantarles, ¿no? Todavía estamos a 23 vueltas para el stage, así que tiene tiempo de sobra. Poco a poco va cayendo el sol, Víctor, y esto hace que la temperatura de la pista vaya decayendo. Por lo tanto, para los pilotos llegará un momento que poco a poco va a ir siendo más sencillo, dentro de todo lo sencillo que sí pueda ser esto. Sí, porque todos sabemos que aquí en Miami mucha temperatura, los neumáticos lo pasan muy mal, el coche es muy traicionero y se mueve mucho. Cuanto menos temperatura, la pista más rápida y menos desgaste. Y esto también ayudará a que en vez de multilíneas y tal, sean líneas más rápidas de interior, ya que podrán llevar esa trayectoria y salir más rápido incluso que por el exterior. Ahí tenemos a Santiago Guardiola haciendo buena carrera en la octava posición. Santiago Guardiola, que en Talavera ya estuvo ahí arriba y que... Vaya, a lo mejor alguno me tira las orejas, pero sinceramente me está sorprendiendo mucho el nivel de Santiago, Pues mira, tienes a casi todo el Neki Racing Team ahí en el chat, así que ten cuidado con lo que dices. No, pero para bien, me está sorprendiendo para bien. No, este año va con ganas, además tiene a Gonzo dándole mucha caña para tanto a él como a Ibardi, para que apretan y estén allá arriba y... Este año se lo están tomando todos mucho más en serio para hacer buenos resultados y poder estar arriba y disfrutar de este campeonato. De todas maneras, el nivel de Santi ya lo pudimos ver el año pasado en la Xfinity. Hizo un muy buen campeonato, Mar Montaner y Rafa Cabrera, que están yendo muy bien. Pablo Araujo por detrás parece que les quiere dar caza. No se escapa del todo, por así decirlo, pero bueno, tienen una ventaja... vamos a decir cómoda, aunque aquí cómodo no hay nada nunca, ¿no? Y menos con este coche entre las manos. Y estoy mirando en la tabla, ¿dónde están Marc Pérez y Víctor Lobato? Y es que no los encuentro. Mira, Marc Pérez está vigésimo primero y vigésimo segundo. Y vigésimo segundo. Han caído una barbaridad. No creo yo que intente llegar hasta el stage así, ¿no? Pues sí. Ahora ya. Es que yo creo que necesitan otra bandera amarilla para poder llegar, ¿eh? Porque es que. ¿Estamos a cuántas vueltas? Estamos a 19 vueltas, llevan 45. El depósito daba para 55-56. Con las dos amarillas, pues pongamos que lleguen hasta las 61-62. No lo sé. Realmente no lo sé. Yo es que ya estoy pensando que a lo mejor se estaban esperando una amarilla para hacer este cambio, en plan una amarilla ahora más o menos, ¿sabes? Y ellos entrar a cambiar ruedas y salir mucho más rápido, pero lo hemos hablado mis veces, las estrategias se hacen pensando en verde, no en amarillo, ¿sabes?
Nos quedan menos de 20 vueltas para el stage. Ya tenemos aquí esta tabla de tiempos, ¿no? Con las barritas en verde debajo de cada nombre que indica pilotos que estarían dentro del stage y que por tanto estarían ganando puntos. Hay que explicar para la gente nueva, para la gente que no lo sepa, lo que es el stage. El stage es una neutralización de la carrera en el 40% de la misma, que será la vuelta 64. En ese momento la carrera se para como si hubiese una bandera amarilla y se reparte puntos a los 10 primeros en ese momento. Por lo tanto, Íñigo Vea, que está décimo, ahora mismo estaría cerrando ese top 10. Y Rafa Cabrera, aparte de llevarse los 12 puntos del stage para el campeonato, también se estaría llevando 5 puntos para el playoff. Y ojito, Gonzalo a la carga, ¿eh? Acaba de pasar a Pablo Araujo hace una vuelta y va por los chicos de High Speed. Ha rodado 2 décimas más rápido en la última vuelta que Rafa Cabrera, que es el líder. Y viene también fuerte por detrás. Bueno, fuerte no. Está perdiendo posiciones Pablo López. Pero Pablo muchas, López, que ha caído a la 19. Sí, no, hasta la 19. Pablo López, fíjate tú, simplemente la quemada, ¿eh? Sí, es un pequeño detalle. Creerte que estás en autocross y te pasa esto. Pues lleva varias vueltas derrapando por la línea exterior. Tiene una calentada. No se siente cómodo en este circuito, Pablo. Sí, hemos visto fuerte, ¿no? En ese restart. Iba muy bien. Yo creo que todo ha sido tema de neumáticos. No. Es que ver a Pablo tan atrás, después de haberle visto hace escasas 15 vueltas, 20 vueltas, en la primera posición, me sorprende un poco, ¿eh? Yo creo que el rendimiento de esos neumáticos han caído en picado. Bueno, habrá que ver. Lo que estamos viendo ahora mismo es que Gonzalo Romero, lo decías tú hace un par de vueltas, que había adelantado a Pablo Araujo, se acaba de poner manos a la obra porque va por Rafa Cabrera, que, ojo, yo creo que Rafa ha visto que Marc Montaner tenía más ritmo y ha dicho, tira tú y yo intento parar a este que viene, vamos, con el cuchillo entre los dientes. Sí, puede ser, pero recordemos eso, es un campeonato individual. Por el exterior. Quiere intentar por el exterior. Vaya dos. Increíble. Vaya dos han ido a juntar, ¿eh? Rafa Cabrera y Gonzalo Romero. Yo creo que de todas las sangres calientes que podemos tener en la parrilla, las dos más calientes. Tal cual. Pero dos tipos majísimos. Las cosas como son. Una cosa no quita la otra. Ahí salen en paralelo los dos, en la recta de atrás. ¿Han levantado Rafa, yo creo? No, para nada. Rafa no levanta con nadie. Ahí se tira al interior en la 3. Gonzalo por fuera saldrá mucho mejor. Lo tiene, mejor. Lo tiene. Va a salir Gonzalo mucho mejor ahora de la 4. Mucho más rápido. Rafa muy por el interior. Mantienen el paralelo los dos. Ahora Gonzalo ya estaría segundo. Y aquí, en el exterior, sigue intentando trabajar esa línea un Gonzalo Romero que lo está haciendo de manera excepcional. Rafa que quiere seguir en esa línea interior. Pero ya pierde la segunda plaza con un Gonzalo Romero que a falta de 12 vueltas para el stage está a las puertas de colocarse líder, Curi. Yo creo que lo tiene. Yo creo que lo tiene, con todo el respeto a Marc, pero creo que Gonzalo está hoy a un nivel superior, ¿no? Por lo menos en lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es un Gonzalo no agresivo, porque fíjate, un piloto agresivo yo creo que directamente te tiraría el coche por el interior o te intentaría coger la línea interior. Gonzalo está sabiendo utilizar la línea exterior, está saliendo mucho más rápido y ahora sí que se va a meter por el interior. Ahí lo tiene. Y Marc no va a poder hacer otra cosa que ser un espectador de cómo le pasa. ¡Uy, se va el muro, Marc! Bueno, no. Ha rascado. Nada. Ha apoyado el coche, que se dice. Pero se iba un poquito largo. Va tintineando, ¿eh? Marc Montaner en la salida de la 4. Tenía ganas yo de volver a decir aquello del tintineo. En Talladega no lo tuvimos, está presente. Aquí ya sí. Aquí lo vamos a ver un poquito más. Se coloca Gonzalo primero. ¡Wow! ¡Uy! ¡Oh, eso sí que ha sido un tintineo, de verdad! Ojo doblados ahora, ¿eh? Vienen doblados, se acerca el final del stage. Marc Montaner, que le tira el coche ahí al interior. ¡Van en el alambre! Ha tenido que levantar Marc porque ha tocado el apron. Por detrás, Pablo Araujo, Alberto Medina, frotándose las manos, viendo lo que ocurre delante de ellos. Nos preguntaban, ¿qué es el stage? Lo acabamos de explicar. Es una neutralización de la carrera, donde se para la carrera como si hubiese una bandera amarilla y se reparte puntos a los 10 mejores clasificados en ese preciso momento. Y
cuando es el stage, en la 64 lo pone arriba en el marcador de vueltas. Así que vamos a ver, porque nos quedan ahora mismo 9 vueltas para el stage. Víctor Gonzalo parece que lo tiene por la mano, pero Marc Montaner no ha dicho la última palabra. Sí, aún están ahí todos juntitos, queda bastantes vueltas para el stage. Ojo, no tengamos un susto o Marc Montaner se sienta cómodo y encuentre cómo acercarse y pelear con él, pero sí que estamos viendo una versión de Gonzalo bastante fuerte y con ganas. El que está muy bien también es Juan Lemus, que he visto que estaba en sexto, decimoquinto, hace un par de vueltas, ya se ha metido en el top 10, remontando, y ya estaría dentro del stage. Ya por delante Kuni, le queda lejos el resto de pilotos, pero bueno, ya se ha metido ahí en el stage, en el top 10. Tiene a 2,5 segundos a Santiago Guardiola, ¿no?, que es el noveno. Y por detrás casi 1 segundo, ¿no?, de diferencia con Íñigo Bea, defendiendo esa última plaza del stage. Quedan, ahora cuando pasen por línea de meta, 8 vueltas para llegar al stage. Y Gonzalo, que aguanta, de momento resiste, ¿no? Una cosa es aguantar ese ritmo que Marc Montaner está intentando ahora. Acabo de me estoy fijando ahora mismo en una cosa de Alberto Medina que compartimos los dos. Cuando estamos concentrados nos mordemos el labio de abajo. He visto mucha gente hacer estas cosas, sí, y es impresionante. Sí. Yo pensaba que era el único inútil que lo hacía, pero no. Pero no. Ahí lo tenemos. Estas son las cosas que nos dan, ¿no? La vidilla que nos dan las cámaras onboard en directo, ¿eh? Esto es en riguroso directo, que podemos ver este tipo de cosas, este tipo de reacciones en pantalla. Decían por el chat que cuántos puntos se dan en el stage. Hay que recordar que los puntos del stage son importantes, pero el que queda el primero también es muy importante por los puntos de playoff. Recordemos que aparte de los puntos del stage, los 12 puntos para la clasificación, te dan 5 playoff points, que ahora mismo no sirven de nada, pero en caso de que te clasifiques para el playoff, son puntos de ventaja cuando te clasifiques al playoff, Kuni. Es muy importante. Parece que no, pero es muy importante. Sí, es muy importante. El playoff cuenta todo, ¿no? Cuenta las victorias y cuentan los puntos, sobre todo. Y me estoy fijando ahora mismo en Marc Pérez, porque claro, estamos en la vuelta 59 y Marc tiene que estar ahorrando. Sí, está ahorrando muchísimo. Pues que Marc y Víctor lo decían por el chat y lo pensaba yo antes mientras lo comentaban ellos, por el chat, que es que lo tienen muy complicado para llegar, es que si consiguen hacer 64 vueltas es una auténtica locura. Es que van a tener, aparte de tener que llegar al stage, luego van a tener que estar otra vuelta más hasta que puedan entrar en boxes. Que bueno, esa vuelta va a ser ya más más tranquila, ¿no? Pero van a tener que hacerla. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vaya tintineo de Pablo Araujo! En la salida de la 2 tenía que adelantar a Jonathan Pumuki, o estaba luchando con Jonathan Pumuki, mejor dicho, y le ha pegado un latigazo el coche de aquellos que dices, vale, tranquilo, calma. Sí, ahora están en lucha ahí Pablo con Jonathan y Alberto, ¿no? Esto le beneficia a Pablo, que está por delante, mientras que los otros dos están en paralelo. Ojo, Pumuki ahora por el exterior y Alberto por el interior, siguiendo la línea de Pablo. Fíjate, Pumuki viene rapidísimo. Sí, es lo que iba a decir. Fíjate las diferencias, ¿no?, entre Jonathan Pumuki, segundo clasificado el año pasado en la Monster, en la Xfinity, perdón, lo rápido que se está adaptando a este coche. Y por el contrario, Marco, ¡cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡Toque! ¡Oh! Bandera amarilla. No vuelvo a decir que nadie se está adaptando bien. Ojo, y Marc ha parado, ¿eh? Y Marc ha parado. Víctor ha seguido, pero Marc ha parado. Pues esto le viene. No sé dónde. No sé si le doblarán. Porque se le puede cerrar el pit. Sí, sí, está doblado. Marc Pérez está doblado. Ay, se han juntado el hambre con las ganas de comer, yo creo, ¿eh? Y ojo, porque vuelta 62 a la 64 era el stage. Ojo que no pase como en Talladega. No, es que va a pasar como en Talladega. Va a pasar en Talladega. Se van a quedar todos en pista. ¿Creéis que se van a quedar todos en pista? El único que va a entrar es Víctor Lobato. Una cosa. Y los que no estén dentro del stage. ¿Creéis que alguien puede tirar el stage y seguir en lugar de no parar? No, ¿verdad? Depende. Si es Gonzalo. Ojo. Gente parando. Alberto Medina. Rubén Rodríguez. Pues ellos sí que han tirado el stage. Pablo Araujo. Santiago Guardiola. Lemur. Buah, ha entrado un montón de gente, ¿eh? Es que claro.
¿El stage, Javi, se tira en la 64 o cuando termina la 64? Al momento que el primero pasa por meta y se pasa de la 63 a la 64. Eso es. Uh-huh. Bueno, y hablando de Marc Pérez, había entrado en boxes y justo salió la bandera amarilla, ha sido doblado y la mala suerte para Marc Pérez es que no es el Lucky Dog ha sido David Silva. Ufa. Marc Pérez se queda con una vuelta perdida, ¿eh? Y Víctor Lobato ha conseguido aguantar, ¿eh? Sí. Le ha venido muy bien esto a Víctor, ¿eh? Porque tiene mucho ritmo, además, Víctor. Yo creo que si todo va bien, Víctor puede estar peleando por los puestos de… No voy a ser ambicioso, ¿no? Pero por el top 5 a final de carrera igual. Ahora el Lucky Dog sería Marc Pérez, evidentemente. Sí. Bueno, ahora no. Para la siguiente amarilla, él sería el Lucky Dog. Y ahora cuando pasen por meta, es cuando se van a decidir, o definir, mejor dicho, los puntos del stage. Aunque espera, está entrando Alex Castillo. Bueno, están entrando los doblados, entiendo. Exacto. Son la gente que está doblada, que está recuperando. Es en su momento de entrar, siempre es en la segunda vuelta de pacing. Uh-huh. Y ya tenemos el stage. En estos momentos de bandera amarilla, aprovecho para de vez en cuando mirar todas las cámaras de la Soundboard, que las tengo aquí abiertas todas. Y con alguno te partes la caja, ¿eh? se relajan demasiado. Solo bueno, digo eso. Vamos a ver, una cuestión. Si ahora mismo ya tenemos el stage, ¿no? Sí. Ya tenemos el stage. Entonces, se quedaría como está ahora mismo en pantalla. Alberto Medina solo ha perdido una posición que había sido con Jonathan Pumuki. Exacto. O sea, y ha hecho su parada. Mientras que Gonzalo, Marc y Rafa, bueno, y Jonathan Pumuki, que Jonathan tiene daños, porque Jonathan tiene daños, van a tener que entrar. Pero también pienso una cosa. Llegan a entrar… Gonzalo, Mar, Rafa, Medina a lo mejor se queda fuera. Sí, sí, pero a lo que voy. Les está ocurriendo lo mismo que le ha pasado a Marc Pérez y a Víctor Lobato. Sí. Tienen 39 vueltas de Steam, van a relanzar con 41 vueltas de Steam, mientras que el resto van a ir volando. Así que. Para que la gente lo entienda, lo vamos a poner en pantalla. Ahí tenéis lo que están diciendo ahora mismo Kuni y Víctor, ¿no? El tema es que Gonzalo, Marc, Rafa y Jonathan Pumuki, este último además con daños, no han parado en boxes en esta bandera amarilla del stage y por lo tanto están en desventaja con los que sí lo han hecho. Alberto Medina, Rubén Rodríguez, Héctor Pereira y demás. Esto es lo que decía yo cuando ha saltado la bandera amarilla. Decía, ojo, porque alguno puede intentar tirar el stage para salir con goma nueva. Me habéis dicho, no, pues lo han hecho muchos. Sí, curioso. Realmente es algo que pocas veces hemos visto hacer, pero bueno, ahora hemos visto que tampoco les ha salido mal, no han perdido más que un puesto, Alberto, y ha sido Alberto Medina, entonces buena estrategia. Vamos a ver ahora los cuatro primeros porque ellos sí que no han parado y son una chica móvil. Ahora mismo estarán bueno, es que ya no les sirve una bandera amarilla a Gonzalo Romero. A los cuatro primeros no le sirve una amarilla. Y veremos a ver la relanzada de Jonathan Pumuki puede. Porque aparte del desgaste que tiene, el golpe que ha tenido, va a ser una chicane móvil. O sea, va a ser como Nordschleife móvil directamente. Y en ruedas frías, en ruedas nuevas ya cuesta resalir en este circuito. En ruedas viejas, vamos a ver. Exacto. Bueno, pues vamos a ver. Porque tenemos al Pacetrack que se va a marchar hacia el pit lane. ¡Uy, cuidado, Mar! ¡Uy, Montaner! El Big Tintineo en la aceleración. Mira, Rubén. ¡Woo-hoo-hoo! Rubén, que se ha tocado con Jonathan Pumuki en la relanzada porque intentaba pasar por un sitio que no se podía pasar. Vamos a ver, porque aquí van a hacer de stopper los que tienen muchas vueltas en los neumáticos. Marco Pereira por el medio entre Héctor Pereira y Rubén Rodríguez. Vamos a ver que van camino a la curva número 3. Marco Pereira, el campeón de la Xfinity Division, está ahí metido. Ojo, Santi Guardiola, en el medio. Qué bien también Santiago Guardiola por la línea exterior, haciendo valer ese coche número 14 que se coloca ahora mismo en la tercera posición. Muy bien, Santiago Guardiola persiguiendo a Mar Montaner ahora mismo. Y cómo viene por detrás, cara de máxima concentración, la del dorsal número 14 ahora mismo. Sí, Rafa está haciendo un poquito de tapón, ¿no? Los chicos de Lucky se están. No solo lo de Lucky, ¿no? También Rubén Rodríguez, ¿no? Al final. Cuidado, Héctor.
tienen que pasarle por la línea exterior porque Rafa coge el interior. Ahí Héctor lo quiere intentar por dentro. Vamos a ver si lo puede hacer ahí en el interior. Con Rafa por fuera se tira con todo Héctor. Cuidado que no se toque con el 56. Lo ha pasado sin problemas. Mientras tanto, por el exterior tenemos a Alberto Medina adelantando también a Rafa. Rafa que está cayendo en muchas posiciones. No es para menos porque tienen los neumáticos fritos, al igual que Marc, que Jonathan y no me acuerdo quién era el tercero de Discord. Y ojito, Santi va primero, ¿eh? Y Gonzalo segundo, ¿eh? Aguantando, sí, de Gonzalo. Momento está aguantando. Ahora es el momento de que se han de calmar todos, han de esperar a estos adelantamientos y colocarse bien. Y a ver si no le pasa a Santiago como le ha pasado a Pablo López, que antes hemos visto que ha hecho lo mismo, ha adelantado los que tenían los neumáticos más viejos. Se ha escapado un poco, pero ha sobrecalentado un neumático y hemos visto cómo ha caído para atrás. Así que momento difícil de carrera porque, como estamos viendo a partir de la quinta posición, es un barullo de coches. Incluso ahora mismo tenemos un Ford White en recta. Así que momento difícil. Marco Pereira segundo, el campeón de las Minity del año pasado, que está haciendo una grandísima carrera. Hoy tenemos un equipo por detrás con Rubén Rodríguez adelantando a Gonzalo Romero por el exterior y también con Juan Lemus. Cuidado ahí, Alberto Medina, que se movía hacia el interior. Con Héctor Pereira muy cerquita, Juan Lemus cuarto, el que fuese el ganador del Chase, si no me equivoco. Está haciendo también una grandísima carrera aquí en Homestead, Miami. Ojito, 1,2 Santi a Marco. Santi va rapidísimo. Santiago Guardiola está haciendo una carrera sensacional de momento y tiene un ritmo muy, muy bueno. Tirando con todo, ahí le tenemos. Por detrás tenemos. Uy, uy, mal Montaner al muro atrás. Uf, no se lo ha llevado. Creo que era Alex Castillo. Sí, de milagros. Pero lo ha librado. Tiene Víctor Lobato. Lucas Navarrete también está ahí metido. Pablo Araujo, Mar Pérez. Tienen todo con goma nueva intentando escalar posiciones, pero es que hay muchos coches delante. Ahí está también Carlos. Es que intentas moverte a un lado, a otro, intentar hacer una trazada y es que es imposible. ¡Oh, mira, Carlos! ¡Ojo, no! Amarilla. No hay amarilla. Sí. Mar Pérez, Pablo Araujo, mi Juan. Golpe fortísimo al fondo, ¿eh? El número 2 también. No sé quién es el número. Creo que era el número 2. Rafa Cabrera también está involucrado. Mar Pérez, Stefane. Pablo Araujo ha tenido un golpe fuerte. Ha sido aquí en la salida. Rubén Rubio. Rubén Rubio es el último que se ha golpeado. Aquí vamos a ver cómo Carlos quiere subir la línea, yo creo. Se quiere meter. Ahí se engancha con José Carlos Izquierdo. Pablo Araujo se encuentra ahí con Mar Pérez en medio. Y ocurre luego todo lo demás. Mar Pérez que golpea otro coche. Y Marco que se había colocado en primera posición, ¿eh? El golpe de Rafa Cabrera no ha sido muy fuerte, ¿eh? Rafa, le estoy mirando la parte frontal. Tiene la delantera derecha tocada. Veremos a ver en qué se traduce, ¿no? Eso en tiempo de box. Voy a intentar fijarme en su onboard. Ostras, a ver si segundo, el motor lo tiene bien. Darme un segundo. Acabo de leer un mensaje en el chat que dice: muy accidentada la carrera cuando solo hemos tenido tres banderas amarillas en 74 vueltas. Señores, ¿pero qué carrera estoy viendo? Es tu compañero, Víctor. Tú dirás. Es parreño. No pasa nada. Bueno, ojo aquí a ver que desde la aérea lo vemos el tema de entrar en boxe o no. No, evidentemente no. Ahora aprovecharán y entrarán en boxes lo que no lo habían hecho en el stage. Entiendo, claro. Exacto. Sí. Rafa ha entrado y ha vuelto a salir. No ha hecho parada. No sé si es que se ha pasado el pit. O que le iban a doblar y lo veía mal. Y ahora que me acabo de fijar, Santiago tiene daño.
es que yo llevo un rato viendo muchos coches con pequeños daños, ¿no? Aquello que se te levanta un poco el capó, un poco la parte trasera, un poco de tal. Todos tienen tal. Por cierto, Daniel Lezcano, que es el Lucky Dog, no solo porque sea de Lucky Dog, sino porque es el Lucky Dog ahora mismo en carrera y va a recuperar una vuelta. Se va a meter en vuelta de líder, de hecho. Mar Pérez también ha tenido daños. No, Mar Pérez ha sido uno de los que más daños ha tenido. Iba en modo peonza por mitad de la pista. Pablo Araujo también, otro de los grandes damnificados. Un Pablo Araujo que recordemos que salió muy mal de Talavega y hoy aquí vamos a ver cómo acaba, pero de momento ese trastazo que se ha metido ahora mismo, ¿no, Víctor? Puede lastrarle también de cara a la próxima carrera. Sí, pero bueno, a ver si con suerte pueden dropearla y vamos a ver de quién es la culpa del accidente, pero sí que vemos muchos coches con daños, muchos coches que están entrando a reparar y muchos coches que se están yendo de la carrera porque están petando motor o tienen demasiados daños para salir. Bueno, pues ahí tenéis arriba en pantalla el repaso de las posiciones, cómo están ahora mismo. Habrá que ver cómo han quedado muchos pilotos después de lo que ha ocurrido con ese accidente. ¿Cómo tiene? El motor de Rafa está un pelín tocado. Bueno, está, yo creo que está bien, ¿eh? No, Rafa, la suerte que ha tenido es que el golpe que le han dado ha sido como de estos que te hacen girar el coche, pero no tocas fuerte ni nada, ¿sabes? Sí, pero las revoluciones del motor no las tiene en 2000, ¿eh? Oh. Y eso ya es un dato importante. Marc Pérez tenía meatball. Carleto también tiene meatball. Sí, no, Carleto para mí está fuera de carrera. Coches retirados ya. Marc Pérez, Rubén Rubio y Kevin Honorato. El resto sigue en pista, quitando José Carlos Izquierdo, que está en boxes. Y Estefane Civera, que también está en boxes. Pero ha sido un momento muy, muy locura de muchos coches en paralelo, no solo en paralelo, three-way. Lo que hablaba, ¿no?, antes, Víctor, que ojito con los neumáticos nuevos, ojito los neumáticos viejos. Al final ha sido muy momento locura. Sí, no, hemos visto que realmente no ha sido por un derrape o tal, ha sido por una falta de comprensión de dónde estás en ese momento. Y son cosas que pasan en estas carreras, en momentos tan tensos como este, muchas veces te ciegas y no escuchas el spotter o no tal, y tienes estos pequeños fallos que a veces pasan estas cosas. Pero bueno, así son las carreras y seguiremos viéndolas y comentándolas, y la gente las seguirá corriendo porque también le dan vida a este deporte, por así decirlo, y quieras o no, ahora nos acaba de cambiar toda la carrera y nos acaba de enganchar otra vez todos los coches para verlos luchar otra vez. Y quien piense que esto va a ser así hasta el final o que hay un guión ya establecido aquí en adelante, es un loco. Perdona que te diga, pero es un loco. Es que nos ha cambiado la carrera, pero es que se nos va a cambiar durante toda la carrera posiblemente un millón de veces más, ¿no? ¿Quién te dice a ti que no van a seguir cambiando las cosas? Pues nadie, ¿no? Porque esto es la NASCAR, esto es las Stock Car Series. Y el Pace Track se va a ir para adentro y se va a poner esto de nuevo en marcha. Santiago Guardiola, que va a poner esto a rodar. Y vamos a ver, porque ahí sale el número 14. Saliendo muy bien, ha salido muy bien Juan Lemus. Muy, muy bien. Por detrás ha salido muy bien Juan Lemus. Va a perder Marco Pereira la posición con Rubén Rodríguez y con Juan Lemus, que va por el exterior. Three wide ahí, cuidado con Marco Pereira, que se puede tocar con Rubén en la salida de la curva número 2. Pablo López casi empujando a Héctor Pereira. Qué bien Lemus por fuera, que ha adelantado a los dos, tanto a Rubén como a Marco Pereira. Se coloca segundo Juan Lemus, que sinceramente me está sorprendiendo mucho, al igual que Santiago Guardiola. Y vemos como por detrás se están enganchando todos, están ya poniéndose en fila de uno, pero muchas enseñadas de coche, mucha meter el morro en curva, pero como vemos, se aguanta muy bien por fuera y cuesta mucho adelantar por el interior. Entonces, estamos teniendo estas posiciones poco cambiadas, pero sí que todo muy, muy barajado. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue esto, porque de momento Santiago Guardiola tira bien en esa primera posición, con Juan Lemus en la segunda y Rubén Rodríguez en la tercera. Ojo con Rubén, recordemos que fue el segundo clasificado en Talavega.
y de quedar aquí en esa tan buena posición de momento, sería salir con un buen colchón, o al menos muy reforzado de cara al inicio de temporada. Hombre, se colocaría el líder, ¿no? Sabiendo que Montaner está pinchando y tal, se pondría segundo del campeonato. Digo segundo, primero, perdón. Pues continúa esta calma tensa que yo digo siempre. Nos vamos a ver la onboard de Alberto Medina. Ahí le tenemos. Alberto apretando los dientes. Intentando adelantar a Marco Pereira. Un Marco Pereira que está sufriendo por la línea exterior. El 22 que se quiere colocar en la cuarta posición lo tiene. Aunque están en paralelo ahora mismo, el coche estaría en cuarta posición. Ahora lo consigue, se coloca ya cuarto Alberto Medina. Delante de él Rubén Rodríguez en esa tercera posición. Nos vamos con él, con Rubén. Y ahí le tenemos al dorsal número 5, persiguiendo a Juan Lemus. Y se le ve muy tranquilo, ¿viste? Sí, en este tipo de carreras los nervios por lo general son al inicio de la carrera. Ya cuando estás con todas las vueltas que llevamos, ya estás más relajado, estás en tu zona ahí concentrado y ya tu ritmo. Y es lo que veremos entre los pilotos. Siempre que pinchas una cámara a estas alturas de carrera, los ves tranquilos, los ves relajados, a no ser que estén en un three wide. Pero es normal, es porque son gente que ya tiene experiencia y que realmente quiere competir. Entonces, si no estás con la concentración al 100% y tranquilo, cometes errores y los errores se pagan en estas carreras. Gonzalo quiere pagarla de peaje, Cuni. No sabe por dónde pasar. No tiene muchas opciones. O le coges el exterior, pero se lo cierran, ¿no? Es que fíjate, Carlos, Lucas Navarrete, Tony Alpáñez, no tiene sitio para pasar. Está un poco encajonado ahora mismo. No tiene una. Aunque salga más fuerte, se va a encontrar con ese pelotón. Carlos, sí, mucho ahí, ¿eh? A Carlos le pasa, pero a Navarrete no lo va a tener fácil, ¿eh? A ver ahí con Navarrete al salir. Cuidado. Uf. Se veía venir que podía darse Gonzalo con Lucas Navarrete al salir de la 2, pero lo ha controlado muy bien el 97. Que va a coger otra posición más ahí con Lucas. Y se va a colocar en la 12ª posición. Madre mía, Gonzalo, que lleva el límite siempre, ¿eh? Sí. No, además, Gonzalo y Lucas se conocen muy bien. Llevan corriendo aquí en esta casa mucho tiempo y en otras competiciones también compiten mano a mano. Se tienen muy medidos y como saben que los dos tienen buen nivel, siempre se apretan muchísimo y aquí lo acabamos de ver. También lo vimos en la final del año pasado de la Monster. Son dos pilotos que están ahí arriba y que siempre lo están dando todo y no dejan un milímetro al otro si lo pueden coger. Y Gonzalo, que ha tenido una evolución aquí dentro de la DPC espectacular, ¿no? En la Trax era ese showman que todos conocíamos, pero que no se cortaba con nadie. Pero poco a poco, ¿verdad, Víctor? Ha ido trabajando, ¿no? Ese piloto, y ahora ya sabe cortarse cuando debe cortarse, dentro de lo que es Gonzalo Romero, que sabemos que no se corta con nadie. Sí, Gonzalo, hay una evolución muy grande de Gonzalo. Ya de hace bastante tiempo, donde hemos pasado de lo que acabas de decir tú, en las tracks, ser el showman, no cortarse un pelo, a correr con mucha cabeza y sangre fría, pero siempre al límite. Y así lo vemos, le está funcionando, está dándolo todo y la temporada pasada ya fue muy buena y esta espera una mucho mejor. Han domado a la bestia, se podría decir, ¿no? Bueno, yo creo que la bestia se ha dejado. La bestia bávara. Se podría decir. Yo diría que la bestia se ha dejado de domar y ya. Bueno. Ahí dice Pablo que Gonzalo es Gonzalo, o sea… Sí. Es que aún hay algo de aquel Gonzalo rebelde. Sí. No le cabres. No. Pues ahí tenemos a Ismael Montoya, que precisamente tiene detrás a Gonzalo. Ismael Montoya, que también está haciendo grandes carreras. Estuvo muy bien en el Talavera, sobre todo en el inicio. Luego ya creo que se diluyó. Pero mira, aquí de momento bien, en el top 10, aguantando. Y otro que ahora parece que ha vuelto a coger ritmo es Pablo López. A ver, ahora se lo tomará con más calma, imagino.
Bueno, por su bien yo creo que sí, ¿no? Ya tiene detrás a Gonzalo y bueno, ahora va a tener que luchar con él. O luchas o lo dejas pasar. Creo que Gonzalo tiene un ritmo bastante más alto que Pablo. Santiago Guardiola está disfrutando como un enano. Se le ve la sonrisa dibujada en la cara. Y es que no ha liderado una, ni dos. No, es que ha liderado ya muchas vueltas, Víctor. Sí, ahora mismo está tranquilito, tirando para adelante e intentando acabar la carrera en esa posición. Pero como sigue así, se nos vendrá una parada en verde y vamos a ver, porque ahí puede pasar de todo. Pero sí que está ahí delante con muchas ganas y ahora mismo a 0,3. Le están recortando poco a poco, pero bueno, aún está ahí y aún queda mucha carrera. Vamos a ver qué pasa, porque yo no quiero gafarlo. Ahí adelanta Gonzalo a Pablo López ahora. Va volando, va como un tiro, está tirando sí, como un avión. El del Neki. Es que el único que sigue el ritmo ahora mismo de Gonzalo, por así decirlo, de adelantar tanto, de recuperar y por ritmo, es Víctor Lobato, que ya está quinto. Ahí le tengo. Sí, Víctor Lobato, junto con Mar Pérez, se había mostrado muy fuerte de inicio, ¿no? Aquella liada, ¿no? De la primera bandera. Ojo por el liderato, Juan León, muy cerquita. Y Alberto Medina, Ojito. Ahora entre los tres, Vamos a ver. Vamos a ponerla a un board de Alberto Medina, que si antes se mordía el labio, ahora tiene que, vamos, tirarse de los pelos. Echan fuego esas opiniones ahora mismo. Tenemos detrás de Juan Lumu. Mira, se va por el exterior. Y tiene que levantar. Se iba muy largo. Tiene que hacer entrar el coche en cabina. Me decís que se me ha bajado el volumen del micro. No, me he bajado yo. Luego os cuento por qué. Sí. Sí, porque yo le sigo escuchando igual, Ojo, Juan Lemus por el exterior intentándolo ahora, pero nada, No. Está tapando muy bien y esto le viene muy bien a todos los que vienen por detrás, ¿no? A Rubén, a Víctor Lobato y a Gonzalo, sobre todo. Juan Lemus por fuera ahora y está Alberto Medina, que ahora por el interior quiere colocarse segundo, pero evidentemente Lemus va a salir ahora volando, catapultado de esa curva número 4. Sí, pero tienes que hacerlo también aquí, en la 1-2. Claro. A ver ahora, Rubén muy cerquita también, Víctor Lobato, como dice Jota por el chat, ha pasado de estar casi doblado y sin gasolina a estar quinto y muy metido en la carrera. Gonzalo Romero también se deja ver por detrás. Juan Lemus y Alberto Medina, muy cerquita, vuelta 32 de Stint, teniendo en cuenta que nos quedan 66, es un buen momento para parar y fraccionar, ¿no? No. ¿No? No. Tienen que terminar este Steam para ya hacer solo una parada. Claro, intentar llegar a la 100 para parar después en la 130. Eso si quieres hacer de 30. Si las quieres alargar, se puede. Lo acabamos de ver, que puedes hacer de 50 y pico. Ahí va Lemus a por Santiago Guardiola. Se ha asustado ahí Medina. Se coloca primero Juan Lemus en el interior de la curva número 3. Y mira Gonzalo. Mira Gonzalo, Dios mío. Gonzalo Romero, no hace falta que me pongas la alfombra roja, porque me la pongo yo del color que me dé la gana y me coloco segundo. ¡Madre mía, qué barbaridad del 97! Que no le hace falta invitación. Derriba la puerta y se mete donde quiere, Víctor. Se había calmado mis cojones. ¿Vale? O sea, ahí lo tenemos, ha hecho una remontada y adelantando in extremis al milímetro todo el mundo. Es Gonzalo. Es que no, sí, lo podría… No, lo ha hecho perfecto, O sea, Gonzalo ha sido… Cuando te abren una puerta, pues yo entro, vamos. Barbaridad. Qué barbaridad, cómo se ha tirado y ha adelantado a todos. Recordemos que estaba detrás de Rubén Rodríguez, al fondo de este grupo. Y ahora está detrás de Juan Lemus. Mención especial para el 74, para Juan Lemus, que está haciendo una carrera muy, muy buena de momento. Aguantando ahora Gonzalo Romero detrás de él.
Sí, y habíamos visto cómo se había apretado el grupo, que se habían quedado como un trenecito de 6 coches. Ahora, con este adelantamiento de Gonzalo y Lemus, se han dividido. Ahora son un grupito de 2 y uno de 4, en el que los 4 que están detrás les está costando mucho adelantar a Santi, o es que Santi está con un ritmo igual a ellos. Pero sí que estamos viendo cómo está empezando a dibujarse un poco cómo está yendo la carrera y cómo seguirá a partir de ahora. Muy bien los Neki, ¿eh? Segundo Gonzalo, bueno, ahora primero marca el timing porque ha adelantado por dentro ya Juan Lemus. Y tercero Santiago Guardiola. Se ha colocado ya primero Gonzalo, lo hemos visto aquí desde la cámara de Rubén Rodríguez. Juan Lemus cae a la segunda. Y ya prácticamente el sol ha desaparecido el circuito, estamos ya con, no noche cerrada, pero con las luces del circuito encendidas. Y lo que hablábamos antes, cuando más se fuera el sol, menos líneas veríamos ya una línea clara abajo, y es lo que está pasando. Se estamos va, viendo que ya casi todos están abajo y que el sol ya está fuera. Kuni se va. Como no le, se va. Como no se le va, se cojan va. Con una cuerda o algo. No, este, no, no, este es, se va. Es imposible. Es imposible. ¿Dónde es la próxima es carrera? Imposible. Porque se presenta allí hoy mismo. No, no, pero Gonzalo tiene los, aparte de tener los neumáticos más frescos, es el tío con más ritmo de toda la carrera. Y lo que has dicho tú antes, ¿no, Santi? Yo creo que Santi está jugando muy bien una baza de que tiene los mismos neumáticos que Alberto Medina, y Alberto Medina es incapaz de adelantarle. Pero incapaz, o sea, sabe trazar Santiago muy bien. Y fíjate, ahora intenta Víctor Lobato adelantar a Alberto Medina, lo va a hacer. Se ha colado un poquito, Alberto casi pierde el coche. Vamos a ver, Víctor, si es capaz de adelantar a Santiago, ¿no? Y vemos que Marc Montaner ya está ahí. Sí, es que me estaba fijando que en el vuelta a vuelta, las vueltas de Marc Montaner están a la altura de Gonzalo Romero. Esta última no, se ha quedado tres décimas, pero viene muy fuerte Marc Montaner por detrás. Mira, mira, adelanta Rubén ahora, Marc. Bueno, adelanta. Se tira ahí al interior en la curva número 3, perdón, saliendo de la 4. Es que, vaya, lo decías tú, Víctor, off the record, y luego en el previo, lo del tema de las líneas, pero es que es una barbaridad que se puede ir por arriba y por abajo y que funcione igual de bien, una que otra. Sí, ahora ya de noche ya no tanto, ¿eh? Por eso estamos viendo que todos van por el interior. Sí que para tener un buen run a la recta y poder tirarte bien en la siguiente curva, has de hacer una trazada exterior para salir mucho más fuerte, pero estamos viendo como ya todos los pilotos van por la interior, cuando en el inicio de carrera, da igual la posición que estés, que unos se iban por arriba, el otro por abajo, que mantenían la posición. Ahora estamos viendo cómo van todos por abajo y para adelantar sí que están utilizando esta línea exterior para salir más rápido en la recta. Ese coche está vitaminado, Kun. ¡No puede ser! ¡Va volando! Lo que les dan en el Neki de comer. Gofio y leche. Es que es increíble, ¿no? Pero vamos a ver. Creo que a estas alturas, después de tantos años, creo que no nos debería de sorprender el nivel que tiene Gonzalo, ¿no? O sea, sabemos cómo es, sabemos cómo compite, sabemos que es un tío rápido, es un tío listo. Es que. Bonito marca ahí con Alberto Medina, perdona, Kuni, porque van en paralelo aquí con una batalla espectacular, un Marc Montaner. Líder del campeonato empatado con Pablo López, que está yendo muy fuerte, muy rápido. Y uy, cuidado ahí, que se puede subir y se puede tocar con Alberto. Al límite ha tenido. Eso ha sido latigazo de los buenos. Viene Rubén. Viene Rubén por detrás. Marque se mantiene por delante. Y ahora Rubén ahí, perdón, que lo intentaba con Alberto Medina a punto de tocarse los dos. Vaya susto de Marque en la salida de la 2 con el coche totalmente de lado, ¿eh? Sí. Bueno, quedan más o menos unas 12 vueltas de Steam, ¿eh? Pulpeiro desdibujado, muy atrás, muy lejos. Hoy no se le ve nada cómodo. Hemos visto en la primera parte, cuando ha estado primero, que ha quemado un neumático y tal. Lo conocemos por un estilo de conducción muy agresivo. Puede ser que hoy le esté pasando un poco de factura, pero no es normal en él tener estos adebacles. Pero bueno, ahí está en décima posición. Vamos a ver dónde acaba y si puede aguantar esos caballos y tirar para adelante y ganar posición.
Bueno, se abre la ventana de parada, Javi, ya para tirar hasta el final. A partir de esta vuelta de la 106, ya les quedaría solo hacer, pues eso, una parada. O sea, tú estás diciendo que lo que van a hacer es parar una vez e ir hasta el final. Efectivamente. De acuerdo. Para que la gente lo entienda, vamos a poner las vueltas cada uno para ponernos en tesitura y que cada uno pueda entender. Pero Gonzalo Romero, fíjate, 32, es que es de los que mejor, evidentemente, por eso va tan bien. También es muy bueno Gonzalo, pero evidentemente también tiene las gomas en muy buen estado o mejor estado que el resto, y es de los que más va a poder estirar. Sí, juntamente con Marc Montaner. Son los dos que ahora mismo, y Jonathan Pomuki, son los tres que están ahí arriba y que ahora mismo tendrían una buena estrategia para poder ir a alargar al máximo este stint y hacer un último stint cortito con ruedas más frescas y mejores que los demás. O sea, ahora mismo ellos tres son los que para mí estarían en el top 3 de la carrera. Me estáis diciendo que no me escucháis, y no entiendo por qué, porque el volumen está al máximo. Vamos a meterle un poco de ganancia a esto y apañado. Ya me vais diciendo. A ver ahora qué tal. ¿Mejor? Bueno, sigue la carrera. Sigue Gonzalo Romero tirando Rubén al frente. Y Juan Lemus aquí en pantalla en la segunda posición. Por detrás, Marc Montaner adelantado a Víctor Lobato. Y su siguiente escollo en el camino es Santiago Guardiola, que está haciendo una carrera sensacional también, ¿eh? Sensacional. Sí, hoy parece que solo se tiran floritas a mi equipo, pero es que hoy están corriendo bien, están haciéndolo muy bien, pero también bien. Tenemos a otra gente y bueno, ahí están, ¿no? Primero y tercero y dándolo todo. A ver, al margen de los colores, ¿no? Yo creo que están haciendo una grandísima carrera, ¿no? Tanto Santiago Guardiola como Gonzalo Romero. Y eso ni por A ni por B. O sea, es que la están haciendo y ni colores, ni soy del Neki, ni nada. Están haciendo una muy buena carrera. No tires más el gato, por favor. Bueno, pregúntale a Jonathan Pumuki, que estaba diciendo que, bueno, uno de los mejores debutantes, catapum. Por eso, por favor. Nah. Cambia de focus. Los del Neki. Los del Neki, que digo que. Di que sí, di que sí, di que sí. No, hombre, creo que no. Tenemos ahí en pantalla a Marc Montaner luchando con Víctor Lobato. Ahora Víctor, que le quiere intentar devolver la jugada y recuperar esa cuarta posición que tenía hasta hace un momento. Y la parada que está a la vuelta de la esquina. Habrá que ver, porque parar en verde, lo has dicho tú antes, Cuni. Héctor Pereira en boxes, Héctor. Vamos a ver quién es el siguiente. Vamos a ver cuándo entran los líderes. No los líderes, no Gonzalo, pero sí Nacho Juan Lemus y Santiago. A box. Nacho Gaspar a box por el fondo. Sí, Nacho tiene 7 vueltas perdidas. Y ya lo hemos dicho antes, cuidado con la parada en box. Es un peligro esta. Y sí, más con las ruedas así desgastadas. Pero en tanto la entrada como la salida, Tal cual. En la salida, en segunda, si está al momento que cambias a segunda y aprietas un poco, se te cruza y se te va al interior de la hierba. Nos dicen que speeding de Nacho, Ismael Montoya, que algo le ha pasado porque le estoy viendo pelearse con el coche. O al Puma. Pero eso es natural en él, Ah, vale. Bueno, ya está. Pues entonces no le ha pasado. No te preocupes. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Alberto Medina y Jonathan Pumuki. Cruzados en medio. ¡Oh, no! Golpe fortísimo entre el Pulpeiro y Alberto Medina, ¿Qué ha pasado? Uf. Ha sido al intentar entrar Alberto a boxes. Pues eso. Las imágenes hablan por sí solas. Vamos a verlo aquí desde arriba. Vemos cómo Alberto aquí en la 3 va a intentar ir hacia box. Ahí lo vemos. Bueno, la cámara lenta. Y Jonathan Pumuki. ¡Guau! ¡Oh! Rubén se percata, se mueve, pero Jonathan Pumuki no le da tiempo a verlo. Se lleva. Y el Pulpeiro se lo ha comido entero. Sí, no, Pablo. Pablo. ¡Buah! El golpetazo de Pablo es de otra película, O sea. Sí, sí. Es increíble cómo se lo come. Reventado motor, yo creo.
No ha reventado. Bueno, están las paradas, ojo. Ojo porque... ¿Rubén se ha quedado? ¿No ha entrado a boxes? Uf. No lo entiendo. No, pero Rubén tiene 51 vueltas de Steam. Por alguna razón... No entiendo. No sé. Ahora. Por alguna razón, cuando vamos a replay, se queda esto pillado. A ver si podemos volver al directo. Ahora. Acabamos de volver al directo. Cuando vamos a las paradas, esto crasea de una manera impresionante. Bueno, pues nos las hemos perdido, pero muy a mi pesar, ya lo siento, a los que estáis viendo la retransmisión. Contarnos, chicos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues Rubén sigue en pista. Y Pablo Arujo también. El resto ha entrado. Rubén va a caer hasta atrás del todo. No entiendo muy bien por qué no ha entrado Rubén Rodríguez. Igual que Pumuki. Pumuki lleva 40 vueltas. Igual que Pablo, ¿no? Ahora están entrando... Entra ahora Rubén y Jonathan a punto de llevárselo, Buah, pero qué raro esto. Sí, bueno, pues ahora Rubén de estar P5, creo que estaba, o P4. Al fondo. Al fondo del todo de la parrilla. Una pena, para Rubén. Pero ¿y por qué ha tomado esa decisión? No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. A lo mejor es que es raro porque ha visto a todo el mundo entrar. Sí, pero a lo mejor que se haya tenido que dejar pasar por algún piloto o ha estado detrás de algún piloto y no ha podido entrar. Porque es que no encuentro otro tipo de explicación, la verdad. Ah, Lucky Dog. Puede ser que le decía de que le pasase el Lucky Dog, pero no estaba muy lejos. Muy raro. Echar a Araujo. Bueno, nos dice Jota que Araujo acaba de golpear a posta a Ginés. Lo voy a intentar mirar. Bueno, vamos a ver. Porque ahora con esta bandera amarilla lo que está claro es que es de aquí hasta el final. Nos hemos quedado sin parada en verde. Uno de los grandes perjudicados ha sido Héctor Pereira, que acababa de parar un momento antes. No va a perder vuelta, pero se va a ir atrás del todo. Bueno, pues esto que va a seguir. Pues 43 vueltas para el final. Van a quedar. Sí. Efectivamente. Avanza Gonzalo con Santi, ojo. Ruedas nuevas para los dos. Muy, muy, muy buen trabajo de los pilotos de Neki hoy. Sí, muy bueno. A ver ahora con las mismas gomas. El resto, porque recordemos que Gonzalo tenía mejores gomas que los que tenía por detrás. No mucho, pero 10 vueltas. A ver ahora cómo se defiende. Bueno, va. El pace track que va para adentro. Y por tanto, Gonzalo Romero, que va a ser el encargado de poner esto en marcha. Se pone la carrera ya de nuevo en marcha. Marc Montaner, que se quiere meter ahí entre Víctor Lobato y Santiago Guardiola. Prácticamente se ha hecho la fila 1 muy rápido. Ahí tras la relanzada. Está Rafa Cabrera también ahí metido en el meollo. También está Ángel Fernández. Tenemos a Ismael Montoya. De momento todos los pilotos muy juntitos en este inicio. Y habrá que ver el ritmo de aquí al final de carrera, Víctor. Sí, ahora es eso. Acaba de estalear toda la carrera entera. Hemos visto ahora una resalida bastante tranquila donde los pilotos han puesto en fila de uno, pero ya estamos viendo cómo Víctor Lobato tiene ganas de adelantar a Marc Montaner y ponerse delante y intentar pillar esos puestos de podio, pero le está costando. Marc Montaner venía con un ritmo altísimo juntamente con Gonzalo y ahora mismo tenemos a los cuatro que mejor ritmo estaban teniendo en esta carrera ahí delante, en los cuatro primeros puestos, y podemos tener una lucha bastante bonita. Continúa
La carrera continúa, esta segunda cita aquí en Homestead Miami. Continúa Gonzalo Romero y Santiago Guardiola en esas primeras posiciones, los chicos del Necky, haciendo una carrera espectacular. ¿Dónde quedan esos años en los que la gente decía los del Necky solo saben correr la Indy? ¡Aquí los tienen! En la Stock Car Series, haciendo vaya una gran pedazo carrera de apuñalada que acaba de meter. Madre de Dios. Y no voy a decir a quién. Mar Montaner en tercera posición. Y Víctor Lobato cuarto. Vamos a ver, porque aún Javier quedan Quilón, 40 Javier vueltas. Javibi ahora es tirador de cuchillo del circo, ¿sabes? No, solo hay que decir. Ha estado muy bien, me ha gustado. Ha entrado bien. Javibi /15 te vamos a llamar ahora. Hay que decir las cosas a veces, hombre. Solo a veces. Dicho esto, se van a reventar los del deck y de esta idea, pero bueno, no pasa nada. Sí, yo creo que lo van a poner de tono de llamada, ¿sabes? Totalmente. Ahora mismo están los chicos del Nike recortando ese momento. Continúa, y Víctor Lobato tercero ya. Y escucha, y David Zapata también está ahí, está sexto. Es que ojito, Ángel Fernández también está ahí en la novena. Tenemos a Ismael Montoya, que puede parecer increíble, pero el pobre Ismael pasa desapercibido, pero ahí le tenemos, ¿eh? Él también es del equipo Morder el Labio. Sí, como, ahí tenemos. Como medio. Creo que casi todos los pilotos somos de Morder el Labio, ¿eh? O sea. Hay quienes de sacar la lengua. También. Pero también. Bueno, aquí, como cuando tienes un accidente, no tienes ningún airbag que te dé en la cara ni nada, no hay ningún problema, pero sí que es un vicio que lo vemos en mucha gente. Es flipante. Víctor Lobato segundo, ¿eh? Víctor Lobato segundo acaba de adelantar a Santiago Guardiola. Se coloca segundo el 17, que yo creo que junto con Marc Montaner es el gran peligro de Gonzalo Romero por la victoria. Víctor, no sé qué opinas tú. Yo no quiero opinar. Siguiente pregunta. No, estamos viendo como ahora Víctor Lobato sí que está subiendo de marcha, por así decirlo, poniendo la directa, ya que es el último stint de cara a final de carrera. Nadie más va a entrar, seguramente, a no ser que pase algo súper random. Pero sí que estamos en… Ahora mismo sería una carrera de una fixed, por así decirlo, normal de estas oficiales, y ahí los tenemos. Primero, segundo y tercero, y con ahora Marc Montaner con unas ganas impresionantes de ponerse en tercera posición. Pero bueno, hemos visto lo que le ha costado a Víctor Lobato y vamos a verlo si puede conseguirlo Marc Montaner. Por detrás se queda el grupo un pelín cortado, ¿no? A la altura de Juan Lemus, está ahí David Zapata, Rafa Cabrera… Habrá que ver, ¿no?, cómo va evolucionando. Vuelvo a insistir, ¿no?, esto es una carrera de fondo ahora mismo. Si todo es en verde hasta el final, que esperemos que sí, no va a ser estar delante, sino llegar en las mejores condiciones al final. Exacto, es llegar en las mejores condiciones con el mejor ritmo y los mejores neumáticos. Es lo que te hará ganar. Lo que sí que estamos viendo es que estos cuatro pilotos se están desenganchando, y esto quiere decir que a lo mejor están dando un ritmo más alto que a lo mejor a final de carrera les perjudica un poco. Uy, Íñigo, vea. Ahí tenemos en pantalla la onboard de Santiago Guardiola. Ahora es adelantado por Marc Montaner. Ojo con esto, ¿eh? Porque claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora Marc y Víctor van muy fuertes, pero a ver si Santiago no está. No digo que esté ahorrando, ¿vale? Pero está gestionando un poco la goma mejor que Marc y Víctor, y luego puede llegar mejor que ellos. Que vuelvo a decir, que son suposiciones mías, que no tengo ni idea de lo que está pasando. Pero, por poner a la gente en contexto, ¿no? Esto puede estar ocurriendo, ¿verdad, Cuni? Perdón, es que estaba tosiendo. ¿Puedes volver a repetirme? No, que digo que ahora mismo puede parecer, por ejemplo, que Mar y Víctor, que han adelantado a Santiago, que van muy rápidos, y de hecho lo es, van muy fuerte, pero pueden acusar esta velocidad ahora en el final de carrera. Sí, perfectamente. Perfectamente. Ahora mismo Gonzalo tiene la carrera totalmente a su control, ¿no? Él sabe el ritmo que tiene que llevar. Los que tienen que arriesgar ahora mismo son Lobato y Montaner, para primero cogerle y luego intentar pasarle. Gonzalo lo tiene a priori, si no hay ningún incidente ni nada, muy fácil. No muy fácil, pero sí lo tiene de cara. Es parar de gafar. Lo siento. A mí, yo contesto las preguntas que me hacen.
Ahí tenemos. Me gusta cuando ponemos la onboard y se puede ver a los pilotos hablar. Intento leerle los labios para ver qué es lo que dicen. Pero ahora a Ismael Montoya no entendió muy bien qué era lo que decía. Si viene de Isma, nada bueno. Se estaba riendo antes. No sé si sería bueno o malo, pero antes de decirlo se ha reído. Y poco hablamos de Rafa Cabrera, que no lo hemos visto ahí desde el toque que ha tenido al inicio de carrera y ahora está en séptima posición junto con David Zapata, que está sexto. Han arreglado el coche casi entero y ahí están dándolo todo para ganar esos puntos de cara al campeonato. Y diría que Rafa Cabrera tiene el coche bastante entero para el giro de peonza que ha hecho en el último golpe. Sí. La verdad es que sí. Recordemos que ha pasado la línea de meta dando vueltas. A lo Mario Kart. Sí, totalmente. Como si pillases una banana. Tal cual. No, y tanto… Casi, hay un montón de pilotos que estamos viendo ahora que han tenido toques, como es ahora Roberto Rozac, y están ganando posiciones e incluso recuperando y con el coche dañado. A priori estaban dañados. Ahora, con tanta amarilla que haya habido, han podido arreglar casi todo el coche y los estamos haciendo pelear. Claro. Roberto Rozac, me declaro fan de él porque se ha puesto una camiseta del mismo color que su skin. Claro, los Power Rangers van de su color, ¿no? O sea, Power Rangers. Muy detallista, muy detallista. Quiero una foto de Rafa Cabrera con la camiseta roja, ya. Y Castillo el azul y todos de cada color. Bueno, zapatas sin camiseta, ya está, todas por sal. No, que nos banean. Ahí tenemos a Zapata. David en la sexta posición detrás de Juan Lemus. Uno de los que lo estaba haciendo muy bien en Talladega, Cuni, pero que un pequeño infortunio en un momento… Lo que yo digo, estar en el sitio inadecuado en el momento menos oportuno es lo que le hizo perder aquella carrera por tirarla por los aires, ¿no? Que la puede dropear y todo lo que tú quieras, pero fue un infortunio, al fin y al cabo. Sí, fue un infortunio. Lo siento, pero estoy fijándome en la lucha que tienen ahora mismo Lobato con Romero y es que no puedo apartar la vista, no me puedo ni concentrar en lo que me preguntas, en nada. O sea, vaya batallita que están teniendo los dos. Y Marc Montaner como que se queda ahí un poquito rezagado. Ahora mismo con la lucha pues le ha venido bien porque les ha cogido un poco, pero ojito con estos dos, ¿no? Porque al final de carrera, como esto siga así, vamos a tener un final muy, muy bonito. Vamos a ver, la pelea. 30, menos de 30, 28 vueltas para el final. Vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que para que la gente lo entienda, desde que han relanzado hasta el final va a ser casi un sprint completo. Son casi 50 vueltas, más de 50 vueltas de hecho. Insisto, va a ser muy importante el cómo vas a llegar al final. No es llegar al final, es llegar en las mejores condiciones. Es llegar, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, es como dosificar, ¿no? Tus fuerzas durante todo el stint para llegar de la mejor manera al final. Sí, estamos viendo como muchos pilotos ya están teniendo problemas con los neumáticos, pues están cruzándose en cada curva cuando por la parte media de la parrilla, pero ellos de momento parece que están teniendo un ritmo alto y donde pueden aguantar, pero estamos viendo como ahora Ismael Montoya intenta adelantar a Rafa Cabrera y estos intentos de adelantamiento sí que calientan mucho las ruedas y pueden acabar penalizándote. Lo que yo ahora mismo haría es tirar hasta falta de 10 vueltas y ahí intentarlo, porque es cuando ya hay el cliff, cuando puedes jugar con que él hará más errores, el de delante tuyo hará más errores o podrá salir derrapando por querer sobreconducir para aguantar el adelantamiento tuyo. Y ahí es donde puedes jugar bien y como dicen en Estados Unidos, racing each other, ¿no? En plan, ir a correr contra el otro y darlo todo. Pero yo sigo insistiendo, ¿vale? Con la gente que viene por detrás, porque no pierden. Si te das cuenta, Cuni, es como que se mantienen ahí. Y a mí eso hace que me pique la nariz, que diga, uy, a ver si es que están gestionando algo, ¿no? Que vuelvo a decir, esto es imposible de saber, no lo podemos saber. Pero vaya, da que pensar, ¿no? Que no decaigan del todo, que se quedan ahí a medio camino, como aquel que dice. Es que solo los pilotos lo saben. Claro. Aquí nosotros en cabina no podemos saber si Gonzalo, por ejemplo, está dosificando, ¿no? Porque no le vemos que se esté escapando de Lobato. Ojo, he oído un reventón de motor.
mirando en pantalla. El dorsal sí. Número 4, Pablo, es Pablo. Es Pablo López, que vamos a ver ahí en pantalla en el A-Prom. Pablo López, yendo por Avox. Así que por suerte ha podido apartarse de pista sin problemas. Y lo que te decía, es que no sabemos si Gonzalo está dosificando, si Víctor está tirando a tope, si Marc está dejándose algo para el final de carrera e intentar atacar a los dos que tiene delante. No lo sabemos, ¿no? Empieza el tintineo, chicos, ¿eh? Ya salen de la 2 y de la 4 con el coche de lado a lado. Dice Jalbrillo, F de los líderes de la clasificación. No, para nada. Marc Montaner está tercero, ¿eh? No, de F, exacto. Nada. De F, nada. Aquí hemos perdido a Rubén Rodríguez, pero Rubén, por el tema de la última parada, que no entendemos muy bien qué es lo que ha pasado. No, yo tampoco. Sí, y tan atrás no está, ¿eh? O sea, ahora está decimoctavo y recuperando poco a poco. Sí, de hecho, ahora, puede recuperar muchas posiciones si trabaja bien. Ahora mismo Rubén, digamos, está trabajando en terminar en una posición que en la próxima carrera no esté muy, muy atrás, ¿no? Eso es. Yo creo que ya está luchando para querer quedar décimo y salir primero en la próxima carrera. No es mala, la verdad. Quedan vueltas, está P18. Por ritmo sabemos que Rubén ha ido muy bien. Además, ¿cuál era el próximo circuito? Próximo circuito, buena pregunta. Voy mirándolo. Espera, lo tengo por aquí ya. Michigan. Hombre, salir primero en Michigan no es tan importante, pero te ayuda mucho en las primeras vueltas el caos que se forma, ¿verdad? Exacto. Y Montoya rapidísimo detrás de Rafa Cabrera. Pero no es capaz de adelantar a Rafa, y es lo que tú decías, ¿no, Víctor? El intentar siempre el adelantamiento, pero no conseguirlo, también hace que desgaste más el neumático. Sí, desgastas menos el neumático y te desquicia, ¿vale? O sea, ese momento de desquiciarte con este coche has de estar muy sereno, porque a la mínima que haces un pequeño fallo o un acelerador un poco más fuerte de lo normal, se te puede cruzar el coche y decir adiós. O sea, es un coche que te requiere todos los sentidos. No tanto, podríamos equipararlo un poco al Arca, más o menos, porque puedes girarlo de acelerador y tal, pero has de ir con más tacto que con el Arca. David Zapata adelantando a Santiago Guardiola, colocándose ahora mismo quinto. El dorsal número 1, campeón de la Xfinity en la temporada 2018. En la 2019 consiguió llegar. ¿2018? Campeón de la Xfinity. Y en la 2019, primera temporada en la Monster, se clasificó para la final. Se metió en los playoffs y se clasificó para la final. A partir de ahí, todo fue mala suerte para David. A ver, de aquí en adelante, esta temporada. Ah, es un buen piloto, David, ¿eh? Es uno de los mejores pilotos de la Monster. Sí, es un piloto que lo hemos tenido ahí, es muy regular y siempre está ahí arriba, pero por suerte o por desgracia, últimamente no ha podido estar tanto. Creo que en los playoffs ganó una carrera del año pasado. Puede ser. Y poco más lo hemos visto, pero siempre ha estado ahí en el top 10 y un piloto que, como digo, súper regular y que siempre te da respeto y espacio en las luchas y un gran piloto realmente. Pregunta J que si ha pasado algo con las ruedas de Gonzalo, porque Víctor está muy cerca y la realidad de todo esto es que yo creo que Víctor no se ha separado en ningún momento. No, en ninguno. Sí que se han despegado un poquito de Marc Montaner. Hace unas vueltas estaban a 6 décimas, ahora está casi a 1 segundo. No, claro, J, pero de 0.5 a 0.2 en la NASCAR es que tampoco es… Es una buena frenada. Claro, es que a lo mejor Víctor Lobato ha querido coger un poco de aire también. Es que. Sí, más en este circuito. Depende de dónde frenes en la entrada de la curva. Recortas mucho y después a lo mejor en media curva te mantienes. O sea, este 0.5 lo llevábamos viendo rato. Sí que no hemos visto cómo ha estado ahí y todo momento.
pero no se ha despegado realmente. Un 0-5 en la NASCAR no es nada. Luego, lo que dice Kevin Adam por el chat, Kevin Adam, campeón de la Monster Division en la temporada 2019, perdón. Lo que dice Kevin es verdad, ¿no? Que claro, es que Gonzalo no es que ahora vaya más lento que antes. Lo que pasa es que ahora va en igualdad de condiciones con los que está compitiendo. Antes tenía unas ruedas un pelín más jóvenes que el resto y eso, quieras o no, se estaba notando. Y ahora sigue yendo muy rápido, pero claro, Víctor está en las mismas condiciones. Entonces, Víctor está guerrero, claro. Sí, pero a ver hasta cuándo aguanta la guerra Víctor, ¿no? Claro, porque ahora el que tiene que pasar es Víctor, no Gonzalo. Gonzalo, con hacer su trazada, lo tiene hecho. El que tiene que hacer algo diferente, salir más rápido en curva, es Víctor. Por cierto, no quiero decir nada, pero 14 vueltas para el final. Se está acabando esto. Se acaba. Se acaba y Rafa Cabrera, que está pinchando un poquito, ¿no? Sí. Le ha pasado Ángel Fernández. Santiago. Y ahora viene detrás de él Isma. Bueno, es que Isma… No, calla. Es que Ángel ha adelantado a Isma y a Rafa. Sí. Sí, ha adelantado a los dos. Ahora es Roberto Rozas que se echa encima de los dos. Roberto, que debutó el año pasado en la Xfinity, haciendo grandes carreras, siendo una de las sensaciones. A Mal Montané. Ahí tenemos a Juan. Hay hoy muchos titulares, en muchos puntos, ¿no? Tenemos muchas cosas que contar de esta carrera, ¿no? Juan Lemus, Santiago Guardiola, Gonzalo Romero. No sé, yo creo, Víctor Lobato. Yo creo que hay pilotos de verdad que hoy han hecho una carrera excepcional. Sí. Hoy hemos visto muchos pilotos que han dado un paso adelante, que han dicho, aquí estoy, voy a plantar cara. Pero también hemos visto que otros pilotos que siempre están ahí arriba han tenido mala suerte y han estado involucrados en un golpe o algo. Y… ¡Cuidado! Hay un coche parado. Yo no tampoco aquí, pero está fuera. Sí. Vamos a ver. Sí, pero cuidado la reincorporación. Entra, ojo cómo entra. Cuidado, bastante amarilla, por ahí. Va rápido. Uf. Pero estamos viendo repetido lo que le ha pasado a Jonathan. Ha sido al salir de… No, lo pierde Marco Pereira delante de él. Y al impactar lo acaba perdiendo Jonathan. ¡Ay, qué pena! Pues suerte que se ha quedado el coche en el apron, Sí, suerte, porque si no tendríamos otra amarilla, pero muy mala suerte para Jonathan, que está haciendo una carrera muy buena con el coche, con bastantes daños, y que ya viene de un Daytona, de un Talladega que las pasó fatal y creo que se tuvo que retirar, si no recuerdo mal. 10 para el final, último apretón parece de Gonzalo, que se va a 0-6, y también de Juan Lemus, que se echa encima de Marc Montaner, Y ahora Gonzalo ya está tirando, O sea, 8 décimas… Ahí está. Pues ahí tenemos a Juan Lemus en la tercera. Los 5 primeros ahora mismo en pantalla los podemos coger. A todos en la imagen. Empuja Juan a Mar, que se va a ir por el exterior ahora en la curva número 4. David Zapata muy cerca también de esta pelea. Apretando como pueden los pilotos ahora mismo. A falta de muy poquitas vueltas para el final, se nos está acabando la segunda cita de la temporada aquí en la Monster Division, en la Stock Car Series, carrera en Homestead, Miami, que atardecimos, está mal dicho, lo sé. Pero quiero decir que empezamos por la tarde y acabamos por la noche, totalmente oscuro. Cuidado ahí el movimiento. ¡Ay, ay, 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 Marc! ¡Qué susto que se ha pegado Montaner! Porque se ha movido en el último momento. Juan Lemus, no se han entendido. Y he visto al 73 contra el muro, Y que estamos viendo esquivadas de amarillas. Sí. Ya hemos tenido dos sustos de amarilla. Es lo que tiene. Los coches van con un desgaste altísimo. Llevan, creo que, 40 vueltas. ¿8? ¿40? Sí, 40 vueltas. 40 vueltas casi todos los coches. Entonces estamos viendo como ya el cliff ya es donde empieza y todos los coches salen cruzados.
Acabamos de ver un tintineo on board de Ismael Montoya y cómo tenía que corregir en pantalla el dorsal número 10 del Lucky Dog. Vaya susto que se ha llevado. Gran carrera de Ismael Montoya, noveno. El mejor Lucky Dog, ¿eh? Bueno, pero eso no lo digas, no vaya a ser que se lo crea. Bueno, bueno, que le cayeron muchas en el Clash, creo que fue. Sí, bastantes. Le cayeron muchas hoy. Un aplauso para el dorsal número 10, que está haciendo una gran carrera. Gonzalo Romero, 1.3, ¿eh? Acaba de poner todo lo que tiene. El dorsal número 97, que se está escapando de Víctor Lobato y que empieza a sacar el boli para firmar autógrafos, Víctor. Siguiente pregunta. No, no, no. No quiere hablar, no quiere hablar. O sea, no quiero, Víctor, no ahora puedo. Mismo no quiere hablar. Hemos venido a jugar. Cruzadísimo. Mucho, no. Es que ahora mismo veo todos los coches y no puedo gafar más. Mar Montaner. ¡Oh, toque, toque, toque! Toque. Uf. ¿Dónde? Entre Ismael Montoya y Roberto Roza. Vamos a ir para atrás si lo hemos repetido. Ahí lo hemos sido en la entrada de la 1. Uy, van puerta a puerta los dos. Y se han tocado salir de la 3. ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya susto que se han llevado, ¿eh? Ojo, Ismael, que se lleva Juan Aragonés también, aprovecha para recuperar un puesto de los que había perdido ahora mismo. Y ojo, Juan Lemus, que ya está tercero, se ha separado de Mar Montaner, ¿eh? Y va por Víctor, lo tiene a 0-5, pero ojo, carrerón y mención especial a este piloto. No, lo de Juan Lemus hoy ha sido espectacular. 25 posiciones ha ganado, ¿eh? 25, que se dice pronto. 25. ¡Qué locura, Juan Lemus! Fue una de las sensaciones en el Chase, ¿eh? Junto con Nacho Gaspar, él y Nacho Gaspar, yo creo que fueron una de las sensaciones. Nacho Gaspar hizo una gran carrera en Talavera. Hoy ha tenido mala suerte porque se ha visto involucrado en un accidente muy pronto. Y Juan Lemus, que hasta se atreve con el tintineo ya. Sí, este es un coche que al momento que ya estás cómodo con él y tal, lo disfrutas mucho y ya se le ve a él bastante cómodo con este coche porque estamos viendo cómo está llevándolo al límite, aprovechando y saliendo cruzado, come a Víctor, pero ¿eh? Controlándolo fácil. Se va a comer a Víctor, ¿eh? Es que se lo come. Víctor está en las lonas. Víctor ha ido apretando todo el steam a Gonzalo. Gonzalo iba más chill, más tranquilito, esperando a que los de detrás apretasen para engancharlo. Y ahora hemos visto cómo lo está pagando Víctor Lobato. Y ojo, Lemus, porque es lo que decías tú. Lemus estaba en ese grupito desenganchado de los tres primeros. Y puede ser que ahí haya ahorrado mucha más goma que Víctor Lobato. Y ahora intente adelantarle. Vamos a ver, porque le quedan pocas vueltas. Sí, algo más de dos vueltas nos quedan. Algo más, vamos a ver. ¡Uy! Mar Montaner, golpazo al muro en la salida a la 4. Pero de forma absurda, no sé qué ha hecho Mar. Ha pegado en el muro de la 4 al salir y se le va a echar encima a David, que veremos si no le adelanta, ¿eh? Ha podido ser el propio aire sucio que le estaba echando Juan Lemus, ¿eh? Zapata se lo come, ¿eh? A esta velocidad. Claro, es que ha pegado un golpe muy fuerte. Zapata está detrás, vamos a ver. Y Juan Lemus ya por la línea exterior intentando dar caza a Víctor Lobato. Va a entrar en la última vuelta Gonzalo Romero. Ahí le tenemos en pantalla. Ondea la blanca. El Marsal, el comisario. Última vuelta para el 97. Ya iremos hasta el final. Respira Víctor en cabina. Respiran los Neki. David Zapata por detrás. Adelanta Mar Montaner en la curva número 1. El dorsal número 1 adelantando al 73 o intentándolo. Paralelo muy bonito entre los dos. Sale David por delante, que va a ser cuarto, ¿eh? Sale David por delante, que va a ser cuarto. Juan Lemus puede con Víctor. ¡Ojo! Juan Lemus puede con Víctor. Se ha tirado con todo en la 3. Y va a quedar segundo Juan Lemus. Primero Gonzalo Romero, que se lleva la victoria. Victoria para el 97. Lemus segundo. Víctor Lobato tercero. Vaya adelantamiento de Lemus. ¡Qué gran! ¿Cómo se ha tirado y desde dónde se ha tirado? Ahí lo vamos a ver. Mira. Catacrash, que te crío. Patadón a la puerta, la abro, me cuelo, te quito las llaves y me voy. Madre mía. O sea, yo creo que no sabía dónde estaba ni el vértice de la curva. ¿Cómo ha frenado el coche? No, lo ha hecho muy bien. O sea, piensa, ha visto el agujero, ¿vale? Le estaba dando la puerta. Estaba enganchado. ¡Wow! Ha visto que últimamente estaba frenando más antes Víctor Lobato por
porque va sin ruedas, y él ha podido aprovechar. Él va a mejores ruedas, puede frenar el coche, está en buena posición y así lo ha hecho. Ha hecho un adelantamiento de libro. Bueno, pues sí, Juan Lemus adelantamiento, pero ¿quién ha ganado? El 97, Gonzalo Romero. Carrera sensacional en el día de hoy. Muy bien los Neki. Santiago Guardiola sexto al final, pero muy bien también. Carrerón de Gonzalo Romero Cuni, que se lleva hoy aquí la victoria. Y ahí aparece Santiago Guardiola. Y yo es que le aplaudo. Yo a Gonzalo le aplaudo. Y luego, ¿sabes lo peor de todo? Que es que luego, cuando termine la carrera y el directo, me dirá, tío, por privado, tío, he hecho esto, he hecho no sé qué, iba muy tranquilo. Siempre que gana Gonzalo y siempre que le entrevisto, luego al final acaba escribiéndome y diciéndome la estrategia que ha hecho. Siempre. Y es que lo ha hecho perfecto. O sea, si pudiera ponerme en pie ahora mismo, me pondría en pie y le aplaudiría. O sea, es increíble. Poder puedes, ¿eh? Sí, pero es que estoy vago, tío. Pero poder puede. Bueno, vamos. No, pero yo, aplaudirle lo he hecho, ¿eh? Yo solo diré una cosa. Cuéntanos. Antes de la. Lleva unos días diciéndonos: hoy quiero ganar el stage y la carrera, porque lo necesito. Lo ha hecho. Y sí, sí. Lo ha hecho. O sea, yo cada vez que Gonzalo me dice algo así, yo flipo. Ojo, y pongo los resultados ya en pantalla y lo comentamos: victoria para Gonzalo Romero, que no solo gana la carrera, sino que ya se clasifica para el playoff. Recordemos que durante la temporada regular, quien gane las carreras tiene ya plaza directa en el playoff. Es decir, hay 8 agraciados, porque hay 8 carreras en la temporada regular, que pasarán directamente, independientemente de si quedan en el top 20 o no a final de la temporada regular, solo por el hecho de ganar, ya te clasificas para el playoff. Por lo tanto, Gonzalo Romero, que no se lo va a tomar con calma, pero se lo podría tomar ya con más calma de aquí al playoff, porque, de hecho, ya estaría clasificado. Juan Lemus segundo, gran carrera de Juan Lemus. Tercero, Víctor Lobato, también muy buena carrera de Víctor Lobato. Cuarto, David Zapata. Quinto, Marc Montaner, que ha hecho muy buena carrera, pero se ha quedado corto al final. Santiago Guardiola, espectacular hoy, sexto. Séptimo, Ángel Fernández. Roberto Roza, octavo. Noveno, Rafa Cabrera. Décimo, Juan Aragonés. En la undécima, Ismael Montoya. Décimo segundo, Lucas Navarrete. Décimo tercero, Marco Pereira. Décimo cuarto, Salva López. Décimo quinto, Carlos Gómez. Décimo sexto, Rubén Rodríguez. Décimo séptimo, Daniel Lezcano. Décimo octavo, Alberto Medina. Décimo noveno, Jorge Navarro. Héctor Pereira. Vigésimo primero, Íñigo Bea. Vigésimo segundo, Toni Alpañez. Vigésimo tercero, Jonathan Pumuki. Vigésimo cuarto, Ander Marro. Vigésimo quinto, Iván Rodríguez. Vigésimo sexto, David Silva. Vigésimo séptimo, Paulicho Villar. Vigésimo octavo, Pablo Araujo, ya con vueltas perdidas, Ismael Aviv, Alex Castillo, Estefan Cibeira, Ginés González, Nacho Gaspar, José Carlos Izquierdo y retirados, Pablo López, Mar Pérez, Rubén Rubio y Kevin Honorato. Conectamos con la cabina de retransmisión y lo primero de todo es que quiero pedir disculpas porque durante la retransmisión me lo habéis dicho que no se me escuchaba y tal. Me han puesto hoy la vacuna del COVID y estoy, o sea, literalmente estoy muerto. O sea, ha habido momentos en los que mi cabeza estaba contra el escritorio porque no me tenía ni en pie. Pero bueno, hemos aguantado como hemos podido. Y hemos aguantado con una carrera espectacular de un Gonzalo Romero y en general de todos, ¿no? Hemos tenido un poco de todo, pero ha sido una carrera que, a ver, no va a pasar a la historia de la DPC ni de las Stock Car Series por la mejor carrera de... Pero oye, ha tenido su miga, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido de todo. Hemos tenido banderas amarillas, cosa que solo tuvimos una en la primera carrera y fue justo en la vuelta que se iba a lanzar el stage. Hemos visto coches muy rápidos y coches que a priori tenían, pilotos que a priori tenían posibilidades de ganar la carrera. Que han acabado en el pozo, ¿no? O retirados, como es el caso de Marc Pérez. Luego, por ejemplo, también Alex Castillo hoy ha pasado totalmente desapercibido, ha terminado la carrera con 2 vueltas perdidas. Un Pablo Araujo, que mejor me callo. Y Lucas Navarrete, por ejemplo, hoy Lucas Navarrete ha pasado totalmente desapercibido. No le hemos visto en ningún momento de la carrera y sabemos el nivel que tiene Lucas. También es verdad que ha tenido un accidente al principio de carrera y muy buen trabajo, sobre todo para mí hoy, buen trabajo de un rookie como Juan Lemus y un trabajazo de Santi Guardiola. Pues bueno, ya tenemos por aquí a los pilotos, así que vamos a empezar ya con las entrevistas y vamos a hablar directamente con el tercer clasificado, que es Víctor Lobato. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, carrera rara para ti, ¿no? Sobre todo el inicio. El inicio ha sido muy raro. Nos tenéis que contar
o nos tienes que contar, mejor dicho, qué se os ha pasado por la cabeza a ti y a Marc para seguir en pista, porque no, nosotros, al menos aquí desde cabina de retransmisión, no lo entendíamos muy bien. Pero bueno, aún así, tercera posición, gran carrera para ti. Enhorabuena, Víctor. Muchas gracias. Pues mira, siéndote sincero, ha sido culpa mía, porque como dijimos, más o menos con dos amarillas creemos que se llega y no tenemos los cálculos hechos. Y bueno, nos arriesgamos, salió mal. Es cierto que Marc, por media vuelta, que justo salió la amarilla, hubiera cambiado la cosa, pero bueno, después es cierto que tenía dos juegos de neumáticos extras, por si acaso, que al final no ha tenido sentido, pero bueno, al final es verdad que hemos podido sacar un poquito de ritmo, hemos podido estar ahí luchando arriba y nada, decirle que Gonzalo se ha marcado un último stint brutal. Y nada, enhorabuena. Y a Juan también, que se lo merece. Bonita pasada en la última vuelta. Uni. Bueno, felicitarte, Víctor, por la tercera posición. Yo lo que te quería preguntar es, al final la carrera ha sacado petróleo con este resultado. Después de todo lo ocurrido, no sé en qué, no me acuerdo ahora mismo en qué posición salías, pero después de todo lo ocurrido, de el no entrar en boxes, de repente te sale esa bandera amarilla justo cuando Marc ha entrado, ¿y a ti se te ha abierto el cielo con esa bandera amarilla? La verdad es que no, llegaba justo, pero casi rateando, pero llegaba. Uh-huh. Pero es cierto que estaba perdiendo mucho tiempo por vuelta, en torno a 1 o 2 segundos por vuelta. Pero llegaba, justito, pero llegaba. ¿La remontada ha sido, te ha costado? O sea, ¿has sudado? Pues te soy sincero, no mucho, porque íbamos con neumáticos nuevos, la gente con neumáticos viejos, ahí ha habido un follón, y es cierto que como luego ha salido otra amarilla y tal, con un poquito de calma se ha podido sacar el ritmo y poco a poco, pues bueno, sí que es verdad que ha habido cierto adelantamiento que han sido al límite. También disculparme con Ginés, que no lleva neumático y el pobre ya ha puesto en su trazada. Y bueno, es cierto que ha sido una carrera como casi de trámite para mí. No me he encontrado con mucho follón, gente siempre en contrario conmigo a las gomas. Así que bueno. Y Víctor, preguntas para Víctor. Madre mía, tres Víctor ahora mismo. Sí. Está rodeado, macho. Hola, soy Víctor. Entrevistando ¿Soy Víctor? A Víctor, previamente entrevistado por Víctor. Qué locura. Qué locura. Nada, nosotros somos tres, tú has hecho P3. Felicidades, tío. Carrerón. sí, soy un payaso. hoy es el día. Nada, te hemos visto muy, muy seguro durante la primera parte de la carrera, donde antes del stage estabas ahí en las primeras posiciones y dándolo todo. Ha pasado este error antes del stage y te hemos visto recuperar toda la carrera. ¿Cuál era tu mentalidad en ese momento que ves que hacéis este fallo, que no salen las cuentas y después del stage resopláis y decís, vale, hemos de tirar para adelante y hemos de recuperar todo lo que hemos perdido? ¿Cuál ha sido tu mentalidad ahí? La mentalidad de Marc era claramente tirar, y por desgracia se ha encontrado un coche justo ahí en la bandera amarilla. Bueno, en la bandera amarilla, ¿no? Le han provocado el accidente delante suyo, así que bueno. Y la mía era básicamente no fastidiarla, no cometer errores, cero bandera amarillas, no estar involucrado en ningún accidente ni nada. Y listo, era salvar los muebles como se pudiera y haciendo adelantamiento, para mi gusto, lo más sensato posible. Nada de dive bomb, ni locura, ni nada. Porque tenía más que perder que ganar. Pues te ha funcionado perfecto. Ya me gustaría a mí ir seguro y acabar P3, pero felicidades y carrerón. Bueno, muchas gracias. Las palabras de Víctor Lobato. Enhorabuena, Víctor, por esa tercera posición. Y ahora vamos a pasar con el segundo clasificado. Un chico que debuta, al menos aquí en la Monster, con nosotros en cabina, que es Juan Lemus. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, segunda posición para ti, una carrera muy buena, muy sólida, remontando desde atrás. Te has cascado 26 posiciones remontadas. Que bueno, Gonzalo ha hecho 23, ojo, que vaya dos, tenemos aquí en la P1 y P2. Pero Juan, tu ritmo al final era muy bueno, ibas muy bien, y sobre todo esa última vuelta, la adelantada que le has pegado a Víctor, es que ha sido asombrosa. Sí, la verdad, al principio del último stint lo que hice fue irme tranquilo, tratar de ahorrar llanta para precisamente al final poder tener llanta para poder hacer
estas maniobras como el adelantamiento. Yo venía temblando, yo venía muy nervioso, venía sudando, no, me dolían las manos. Bueno, pero al final ha salido bien, ¿no? Porque has ahorrado todo lo que podías, toda la goma que podías, y has llegado vivo, vamos a decir, al final, porque fíjate, Víctor, quizás ha acusado, ¿no?, ese frenesí del inicio de este último stint, ¿no?, que iba muy fuerte, y al final tú te le estabas comiendo. Sí, la verdad es que estoy muy contento con este resultado. Y pues nada, ahora a seguirle. ¿Alguna pregunta para Juan, Víctor? Sí, primero de todo, felicidades, carrerón. Parezco un loro repitiendo esto, pero es que es la verdad, chavales. Habéis hecho una carrera impresionante. Hemos visto un último adelantamiento tuyo brutal. Te hemos visto muy sensato por ser un rookie y ser la primera vez que corres en un circuito de ritmo con este coche aquí. Así que, por mi parte, felicidades por eso. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te has visto tú viendo que es la primera carrera de ritmo con este coche aquí? Pues me veo, o sea, me veo potente. O sea, obviamente necesito practicar. Todavía no le termino de agarrar el truco al coche porque es la primera vez que lo manejo, de hecho. Pero pues yo creo que si le practico bien y hago bien las cosas, yo creo que sí podría pelear por el campeonato. ¡Ojo! ¡Ojo, Es toda una declaración de intenciones, Kuni. Sí, sí. Porque, sí, sí. No, claro, claro, ha dicho, todavía no he terminado de cogerle el gusto, pero creo que puedo luchar por el campeonato. ¿Alguna pregunta, Kuni? No, bueno, felicitarle por la segunda posición. Y ha sacado dos buenos cocos, ahí. Madre mía, la verdad que me gusta Juan Lemus. Me gusta Juan Lemus porque tiene las ideas claras y dice las cosas como las piensa. Hizo un chase casi perfecto, y estamos viendo un potencial de este chico que, como ha dicho antes Víctor, primer circuito que es técnico, por así decirlo, de ritmo, y lo ha hecho a la perfección. Pero a la perfección. ¿Cuántas posiciones me habías dicho 26. Que has recuperado? 26. Pues ya ves tú. Queda segundo. Y encima le tiras el coche a Víctor Lobato en la última curva, que nos hemos quedado con una cara de gilipollas aquí en cabina, de incrédulos. Simplemente decirte, Juan, que por favor sigue así, con este nivel, sigue entrenando, porque nos has dado espectáculo, has hecho un carrerón. No tengo ninguna pregunta porque es que, de verdad... Juan Lemus, voto por Juan Lemus, de verdad. Pues bueno, Juan, nada, nos tienes, como ves, rendidos a tus pies con la carrera de hoy, y ojalá y sea cierto lo que dices, que te podamos ver luchando por el título, porque hay muy buenos pilotos y es que encima llegan más, así que enhorabuena y nos vemos en Michigan. Nos vemos, hasta luego. Las palabras de Juan Lemus, que viene con todo. Y nos vamos con el hombre del día, ¿no? Con Gonzalo Romero. No solo ha ganado la carrera, sino que ha ganado el Chase. Y seguro que ahora mismo en esta entrevista nos va a ganar a todos, porque todos conocemos a Gonzalo. El Chase no, el Stage. ¿Ves cómo ya nos ha ganado? Esa es la vacuna, perdón. La vacuna, perdón. Así que estoy muerto, de verdad. Pero Gonzalo, enhorabuena, porque has hecho un carrerón hoy. 23 posiciones has recuperado, ritmo brutal, y a Víctor le has hecho la de la zanahoria, le has ido enseñando la zanahoria durante todo el stint y al final has dicho, ahí te quedas. Bonita carrera, no iba a pensar que iba a ganar, la verdad. El stage, sí la pensaba que iba a ir para ganar el stage, la verdad, pero para ganar la carrera no. No, porque no me veía para ir a ganar la carrera, porque lo que más quiero ahora mismo son puntos para los playoffs, que es lo más importante. Pero a ver, ganando esta carrera ya me paso directo, si es que no me sancionan, se podría decir. Así que vamos a ver qué tal. Y ten cuidado que nos conocemos, Gonzalo. Sí. Seguro que alguna macana hice. Bueno, pero bien. Kuni, ¿alguna preguntilla para Gonzalo? Si es que no quiero entrevistarle, porque es que después me va a hacer el resumen de la carrera por Discord, ¿sabes? O sea, me va a escribir toda la parrafada de hecho esto y lo otro. No, te prometo que no se lo voy a hacer. No, simplemente que te has marcado un carrerón, Gonzalo, la verdad. No te voy a preguntar por el propósito que tienes este año, porque lo sé de sobra. Sería estúpida esa pregunta.
Te he puesto un mote, la bestia bávara. No sé si te sienta bien o te sienta mal, me da absolutamente lo mismo porque hoy ha sido una absoluta bestia, tío. Simplemente decirte que felicidades. O sea, chapó por ti, te aplaudo porque pilotos así es lo que hacen falta en esta Monster Division, tío. Gracias, Cuny, gracias, gracias. Sí, sí, el mote está bien, no, no te voy a decir que no. Mientras que después que alguna carrera se me vaya a la cabeza y hay algún golpe y me cambies el mote, también te lo aceptaría también. Bueno, y Víctor Roca, tú ya, con él vas a hablar luego, pero bueno, ya que está aquí, pues dile algo ya ahora, ¿no? Nada, el mote ya lo tienes, Tito Chévere. Tito Chévere. Tito Chévere, bestia bávara, ojo. Sí, no, nada, tío, felicidades, tío, es lo que habíamos hablado, buen P1, me viniste hace una semana, estábamos hablando todos y dijiste, voy a ganar el stage, es lo único que me importa, y ya si eso después ganó la carrera, has hecho las dos al final, has hecho un carrerón y ¿qué quieres que te pregunte? Dímelo tú. No sé, Frosty, tú me entrevistas a mí, yo no te tengo que entrevistar a ti, así que pregunta tú lo que quieras. Nada, ¿cómo te has visto hoy en la carrera y qué has hecho para estar así de seguro durante esta parte final? Ah, bueno, tuve mucha suerte cuando salió la bandera amarilla, porque al haber ganado el stage y no había cambiado neumáticos, ¿no? Pues me quedaba una vuelta y media, dos de gasolina, entonces iba a entrar y justo me dijeron que se están chocando atrás y seguí. Y eso es lo que me ha salvado, porque después cuando entré a boxes y tenía 8 o 7 vueltas con mejor neumático que todos, pues ahí dije, bueno, puedo empezar a ir para adelante si es que no sale ninguna amarilla. Y por suerte, pues salió bien, todo bien y vamos, salió redondo. Hubo muy buena pelea con Lobato, estuvo muy, muy divertido. También hemos luchado los dos muy bien, felicidades también para él y para el segundo puesto. Al chico nuevo, que lo he visto por ahí alguna vez, en alguna oficial lo he visto, pero, joder, hoy, bien, bien, bien. Para decir que se compró, que es la primera vez que coge el coche, podría haber dicho también que se compró recién el circuito, ¿sabes? Pues bueno, Gonzalo, yo simplemente me queda decirte que bueno, que eres un monstruo, tío, que espero que no líes ninguna durante la temporada y que estés a este nivel durante toda la temporada. Porque no lo he dicho en la carrera por miedo a gafar, pero vaya, es que todos conocemos a Gonzalo, todos sabemos de lo que es capaz Gonzalo. No nos sorprende ver carreras de este estilo de Gonzalo. Y lo que yo iba a haber dicho en carrera es lo que nos sorprende es que Gonzalo todavía no haya estado en la pelea por el título ningún año. Porque capacidades y habilidad para ello tiene, ¿no? Entonces, casi que te deseo lo mismo que le he deseado a Ángel. Ángel Fernández, que le ha pasado otras temporadas lo mismo que a ti. Que estéis en el momento exacto, en el sitio exacto, porque tenéis nivel para estar ahí arriba y ojalá y sea vuestro año. Ojalá, ojalá, Javier, pero yo doy descartado ganar el campeonato. Te lo digo ya de una, porque en el playoff estoy en Estados Unidos, me voy a ver las Indy 500 y no voy a poder correr dos carreras del playoff. A ver, si tengo suerte y saco muchos puntos para el playoff, es la única salvación que podría tener, pero va a ser muy difícil, muy difícil. Hay muy, muy buenos pilotos y mucha calidad y es muy divertido. Me mola correr así. Pues bueno, veremos a ver si puede ser que te den los puntos del playoff para pasar. Pero bueno, si no, disfrutaremos de Gonzalo Romero durante la temporada regular y nos lo pasaremos muy bien. Así que Gonzalo, enhorabuena y nos vemos en Michigan. Vale, gracias. Saludos a todos y gracias a los spotters y a vosotros y a todos los pilotos que hemos corrido. Buena carrera para todos. Hasta luego. Pues las palabras de Gonzalo Romero y nosotros que rápidamente vamos a ver cómo queda la clasificación. General Cuny, porque se queda liderando Marc Montaner pese a todo con 82 puntos. Y ojo, porque le saca renta a los de atrás. Evidentemente esto, pues, faltan muchas cosas, ¿no? Al principio no hay que hacerle mucho caso a esta clasificación, porque luego que si las drop week, que si demás, que si patatín, que si patatán, ¿no? A lo que sí que hay que hacerle caso, sobre todo en esta tabla de resultados, es a esos nombres en verde, ¿no? Gonzalo Romero y Marc Montaner, que eso es lo importante, son los primeros clasificados para el playoff. Sí, son los primeros clasificados para el playoff y son los que más calma tienen que tener, aunque bueno, hoy Gonzalo, aparte de llevarse la victoria, se ha llevado, si no recuerdo mal, el stage, así que esos puntos son bastante vitales, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, si va a perderse dos carreras en el playoff. Bueno, Víctor, yo veo muchos nombres, así, a bote pronto, veo muchos nombres.
Y si tenía alguno, ha entrado alguno más. Me refiero, si dudaba de alguno, han entrado más. Entonces, la increíble competitividad que estamos viendo en la Monster Division últimamente es bestial, ¿no? Tenemos a los ya conocidos Lucas Navarrete, Mar Montaner, Rafa Cabrera, Gonzalo Romero, y encima ahora te viene un Rubén Rodríguez que ha empezado muy bien, un Juan Lemus que a ver de dónde ha salido. Es decir, viene gente pisando muy fuerte por detrás y cada vez está cogiendo un nivel más alto esta categoría. Sí, estamos viendo que los clásicos de esta casa siguen allá arriba y ahora la sangre nueva está apretando y hay mucha gente, muchos pilotos que el año pasado a lo mejor lo tuvieron más difícil, lo estuvieron más atrás y ahora han hecho un cambio impresionante y están allá arriba. Queda mucho campeonato, es muy temprano para decir algo, pero sí que se está notando que hay una renovación de sangre y donde se está viendo que hay mucha más competencia y ya no es tanto soliloquio como otros años. Pues bueno, esos son los resultados. Evidentemente, vuelvo a insistir, no vamos a comentar mucho de ello porque es muy pronto para hablar de todo esto. Y bueno, lo que sí que vamos a hacer a todos los que estáis por ahí es recordaros que tenemos sorteos, ¿vale? No lo he hecho durante toda la carrera, pero por favor, perdonadme, hoy no era mi día, ¿vale? Lo siento mucho. Tenemos el sorteo de suscriptores mensual de las camisetas de las Top Car Series. Ya sabéis que si estáis suscritos al canal podéis entrar en el sorteo de una de estas camisetas firmadas por Alex Palou, que la podéis tener vosotros. Ojo con esto, porque estamos a 28, bueno, estábamos a 27, ya es 28 de enero, por lo que la semana que viene se va a sortear en la Xfinity. Así que con esto lo digo todo. Todos los que estéis suscritos antes del día 31, entráis en el sorteo de esta camiseta. Y además de eso, también en el sorteo de Level Up Academy. Como sabéis, sortean, bueno, los chicos de Level Up Academy sortean una sesión de coaching de un mes, creo que es. Así que, bueno, aquellos que estéis suscritos al canal, al igual que con la camiseta, podéis optar a ello. Y por nuestra parte, chicos, pues tampoco hay mucho más que decir. Kuni ya pasa de nosotros y se pone a lo suyo. Sigo aquí. Es que justo hemos cambiado la cámara y nos estabas dando la espalda, literal. O sea, Me estabas tirando. Sí, es que hay momentos tensos, ¿eh? Me estoy dando cuenta, ojo con esto. Voy a pedir perdón a los chicos de Aljo porque sí, me he puesto la chaqueta y tal. Pero es que Kuni igual, es que hace frío, es que la manga es que corta. Hace frío. Claro, es que la manga hace corta. Mucho frío. No es buena idea la manga corta. Que sí, Víctor, que sí. Pero porque tú trabajas en una cocina que está muerto de calor todo el día. Hombre. Pero el tema de las camisetas habría que mirar las sudaderas. Bueno, en fin, lo que he dicho antes. A mí enviadme una. Sí, está. No, pero si nunca tienes frío, ¿para qué te van a enviar una? No, pero la camiseta de manga corta sí, hombre. O de tirantes, aunque sea. Please. Por favor. Bueno, lo que he dicho antes, chicos, al final no va a pasar a la historia esta carrera por ser una de las mejores de la DPC, pero ha tenido sus cositas, ¿no, Víctor? Sí, ha tenido sus cositas, ha sido buena carrera y hoy estábamos un Lichet aquí en cabina un poco. Pero sí, muy divertida. A mí me ha gustado, ha sido entretenida. Hemos tenido cosas diversas, en plan accidentes. Hemos tenido chicha, adelantamientos. Un adelantamiento impresionante en la última vuelta, en la última curva. O sea, yo firmo con que todo el campeonato sea así, pero un poco menos accidentadas y un poco más de chicha adelante. Pues lo mismo opinarás tú, ¿no, Guni? Que esperemos que la línea del campeonato siga esta línea, ¿no? Lo de hoy visto en Hobbs Team Miami. Que Gonzalo deje ganar alguna a otros. Seguro. Es que hoy solo ha ganado, es que ha hecho el stage también, ¿eh? Claro, no, simplemente que sea esta tónica, ¿no? Es lo que buscamos de la NASCAR. Que haya accidentes, que haya acción, que haya peleas. Eso es lo que buscamos de la NASCAR al final. Pues nada, chicos, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Vuelvo a pedir disculpas si hoy me habéis visto un poco más apagado y empanado de lo normal, pero como he dicho antes, me han puesto hoy la vacuna y estoy muertísimo. Así que nada, disculpas a todo el mundo. Eso sí, mil gracias a estos dos monstruos, tanto a Víctor Roca como a Víctor Kuni, que siempre están aquí apoyando y haciendo más amena la retransmisión. Y nada, pues nosotros nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Ellos no. Bueno, yo tampoco, hasta dentro de 1 semana, porque yo estaré en la Xfinity aquí, pero en las sombras. Ellos estarán en pista, que por cierto, en la primera carrera salisteis juntos, en el gridding, uno al lado del otro. Yo me eché las manos en la cabeza, yo dije, verás estos dos que se me pelean y no vienen la semana que viene. No. Yo acabé. ¡Oh, hoy vos! ¿Palito?
No, yo también acabé, acabé en el muro. En el muro, pero no fui yo, Yo acabé en el muro, pero no otras cosas. Pero bueno, es lo que hay. Yo estuve tentado en girar a la derecha nada más salir y decir un Víctor menos, aquí solo hay uno. Pero nada, carrera para dropear, gratis y a la siguiente. Nada, nos vemos en la semana que viene, que será un circuitazo y seguramente una carrera muy divertida. No. Pues esperemos que así sea. Así que chicos, ha sido un placer haber estado una noche más con vosotros. Nos vemos la semana que viene con la Xfinity Division. Hasta entonces, sed buenos y nos vemos. Chao, chao. I'll try to meet someone. Listen, that you guys told me I deserve someone.